मुते Indeed. Buenos días, Ceci. Buenos días, maestra. Eh, ahorita en un momentito, Ceci, eh, prendemos la cámara ya cuando empiecen a llegar tus compañeras, este, para presentarnos, sí, Ceci. Ah, muy bien. Ok. en el laboratorio. Buen día. Buen día, Marta. ¿Sí me escuchas, Marta? Sí, maestra, buen día. Ah, ok. Es que saben que estoy haciendo la lucha. Aquí me está ayudando mi hija para ver si se puede pasar el link, porque dos compañeras están pidiéndolo. Eh, no sé si ustedes pueden pasárselo, chicas, porque a mí se me anda complicando un poco la tecnología. Sí, maestra, y lo pongo por el grupo. Ah, gracias, Marta. De nada. Yo lo puse, maestra. Gracias, Marta. Buen día, María. Buen día, Esmeralda. Buenos días. Ahorita en un ratito, ya que lleguen las demás, a ver cuántas eh, llegan, este, prendemos la cámara para conocernos, chicas. Estamos como en la entrega de los premios del cine, hasta las incógnitas. Buen día, María. Buen día, Carla. Buenos días, maestra. Buen día, Isabel. Chicas, vamos a dar tres minutos más, a ver quién más llega y empezamos. Buen día Fernanda. Ya voy a poner Buen día, chicas. Hola. Buenos días, maestra. Vamos Muy a ir bien. prendiendo la cámara, chicas, para conocernos. Estoy así como función del cine, del teatro. Primera, tercera llamada. Buen día, buen día. Vamos a iniciar, chicas. Eh, no sé eh, si ustedes sepan más o menos cuántas eh, se conectan en las clases. Ahorita ya tengo yo la mitad del grupo, eh, según yo son 11 en total. Entonces ya podemos comenzar. Vamos a comenzar, eh, si van integrándose más compañeras, pues van a ser bienvenidas y, y empezamos después ya con el contenido de la clase. Vamos a conocernos primero, chicas. Eh, les doy la más cordial bienvenida a este, esta materia que pues va a ser muy, muy intensa, chicas, porque es solamente un mes en esta nueva modalidad que, que la maestra Ada ha implementado en el, en el ISEA. Pues son clases muy intensas, pero no dejan de ser, chicas, eh, con mucho contenido y, y muy importantes para su preparación académica de su carrera. Entonces, eh, pues hay que echarle muchas ganas, chicas. Y luego, más nosotros que somos de, de sábados nada más, pues son varias horas estar conectados, pero conectadas, perdón. Pero de todas maneras, eh, con toda la actitud, chicas, para que los contenidos que hay que ver, pues sí se logre ver eh, todo, ¿verdad? Para que ustedes se vayan bien preparaditas con esta materia que es una de las más importantes para su licenciatura. Entonces, eh, pues les doy la más cordial bienvenida. Eh, yo soy la maestra Patricia Lara. No nos conocemos personalmente, ya no me tocó verlas al inicio de su carrera, pero pues aquí estoy ya desde hace tres años, trabajo ahí en Elisea y pues estoy muy a gusto. Y me gusta mucho impartir esta materia porque yo soy docente de profesión, soy licenciada en Educación Preescolar. Eh, trabajo en, en el sector público, eh, tengo 22 años casi de servicio y pues me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta el nivel de preescolar y por eso mismo esta materia de programa de preescolar a mí me gusta mucho impartirla y, y creo yo que, que por eso la maestrada se auxilia mucho de mí. Para impartirla, porque no hay cómo aprender, chicas, por medio de la práctica. Y ahorita en estos momentos, como no se puede hacer eh, físicamente, pues al menos sí tener el contacto con las personas que están en ese ámbito, ¿verdad? De, de preescolar, para que ustedes se vayan más en enriquecidas, que lleven las herramientas para conocer el programa de preescolar. ¿Sí? Entonces, pues eh, yo tengo casi 12 años viviendo en, en Delicias. Eh, antes vivía en Chihuahua, toda mi vida vivía en Chihuahua. Por motivos de trabajo me cambié para acá y era nada más por un tiempo y ya me quedé. Entonces, tengo una hija eh, de 22 años. Ella está estudiando la carrera de contabilidad. Eh, pues vivimos ella y yo. Aquí en la casa, estoy en el lugar más eh, que me encanta más de mi casa, es eh, la cocina. Eh, no me gusta mucho eh, conectarme en el cuarto porque después nos da sueñito. Esta modalidad a distancia, como es entretenida en la casa, porque pues no deja de ser así, buscar el lugar más cómodo y, y este y hasta apagar la cámara, verdad, que ahora es muy común. No hay problema, chicas, en mi materia si ustedes apagan la cámara. A mí, en lo personal, soy una maestra que me gusta mucho la participación porque es una manera también de aprender, enriquecer entre todos eh, la materia. En esta ocasión, como es muy intensivo, pues no va a ser mucho posible la dinámica de la participación, pero eh, no se me van a quedar dormidas. Si apagan su cámara, no hay problema si tienen ahí este enseguida algo que quieran estar comiendo no hay problema tampoco nomás no se me queden dormidas porque de repente sí me gusta preguntarles o me gusta que ustedes opinen de algo y, y sí me gustaría que estuvieran ahí al pendiente eh, el micrófono pues ya saben verdad o sea si sí hay que tenerlo apagado mientras que habla alguien para que los ruidos que estén ahí alrededor nuestro no nos distraigan y estemos atentas. Entonces, pues esa es mi pequeña presentación. Eh, quiero conocerla, chicas. Eh, a ver. Perdón, perdón, chicas. Aquí estoy de nuevo. Saben que esta computadora me la prestaron ayer y se acabó la pila. No me había fijado en la pila. Mi computadora se les compuso la cámara, la tengo arreglando y esta me la prestaron y se me pasó y no la había conectado. Pero aquí estoy de nuevo, chicas. Me gustaría conocerlas eh, así brevemente también, pero lo que nos quieran compartir, este, de su nombre. Eh, me gustaría saber en qué bachilleres estudiaron o prepa, eh, por qué eligieron la carrera de licenciado en puericultura y en este tiempo, chicas, pues ustedes saben que hemos escuchado muchas, muchas malas noticias, que no ha faltado cosas eh, muy trágicas que han sucedido, a lo mejor tanto en nuestra vida, verdad. Todos nos hemos tenido momentos difíciles en este momento a distancia, en esta pandemia. Pero sí me gustaría que compartiéramos también para eh, romper un poquito el hielo algo que les haya ocurrido a ustedes en este tiempo de un año y medio de pandemia, algo positivo que les haya pasado. En el caso mío, fíjense que pensé yo mucho porque he tratado de, eh, de pues, estar en la casa lo más que se pueda. Y, y pues, la verdad, gracias a Dios, es lo más importante y positivo que nos ha pasado. Uh, que en, en mi familia hemos estado bien. Eso para mí ha sido lo más importante de todo este tiempo. Claro que ha habido muy bonitos momentos y, y también difíciles, pero lo más importante es que en mi familia eh, estamos todos completos y, y pues que estamos con salud. Entonces, sí me gustaría que nos compartieran algo de lo que les ha pasado positivo en esta pandemia. Eh, para romper un poquito el hielo, ¿sí? Eh, no sé si quieran iniciar alguien o, o así, más o menos para irlas conociendo, chicas. No es tomarles lista, ¿eh? Sino irlas conociendo aquí con la lista que tengo, que me pasó Rocío. Eh, aquí en la lista tengo cuatro eh, chicas que son de, de la modalidad de entre semana y las demás son sabatinas, ¿sí? De los sábados, ok. Entonces, no sé si quiere, este, Ana María, no ha llegado, ¿verdad? No se conectó Ana María. No, ¿verdad? Ok. Eh, Cecilia Guadalupe, ¿tampoco? Sí, maestra. A ver, Ceci. ¿Cómo te gusta que te digan Ceci o Guadalupe, Lupita, Cecilia? No, maestra Ceci. Ok, muy bien. Eh, Ceci, compártenos, Ceci, tu nombre, dónde estudiaste tu bachillerato, tu prepa, eh, por qué elegiste esta carrera y algo positivo que te ha pasado, Ceci. No bueno, tienes tu cámara, Ceci, para conocerte. Mi nombre es Cecilia Hernández, me gusta que me digan Ceci, estudié el bachillerato en Encebeta. Pues yo elegí esta carrera porque me gustaría, ya que terminara, ya que la concluyera, me gustaría dar clases en un kinder. Eh, hice el, el examen en la UPN, pero pues no lo pasé, entonces me recomendaron mucho ICEA. ¿Y qué más era maestra? Al, algo positivo que te haya pasado en este, en este tiempo, Ceci. Ah, sí. Eh, pues convivir más con mi familia al estar en casa. Sí, también, ¿verdad? Eso nos cambió mucho la dinámica a todos. Eh, sí, pienso yo, a lo, a lo mejor a la mayoría. Muy bien, Ceci. Bienvenida, eh. Gracias. eh y Alex, Alexaí, Guadalupe, no se conectó, chicas. No. Ok, muy bien. Sí. Ay, ¿dónde estás? Soy Alexa. Ah, No sé okay. si me aparezca. A ver, aquí dice Alexaí, ¿o es Alexa? No es Alexaí, ah, pero okay. como muchos no lo pueden pronunciar. Sí, fíjate que nunca lo había escuchado, Alexa, nada más Alexa, ¿verdad? Pero Alexaí, pues sí, es que se... Um, la coordinación ojo y cuando estamos leyendo chicas a lo mejor la dificultad es ver una H en medio pero no pues Alexa ahí está es bonito Alexa eh, cómo te gusta que te digan Alexa I, Alexa Lupita Guadalupe no pues Alexa está bien Alexa ahí ya no te la dicen mucho no ya por lo general me dicen Alexa y cuando me llegan a decir Alexa ahí... Se te haría oh, llegan, llegan, no, cuando llegan a escuchar mi nombre me decía, ¿por qué te llamas Alexaí? Porque muchos dicen que me llamo Alexa Guadalupe, y digo, no, me llamo ahí Pero si ¿sí te llamas Guadalupe también. Sí. Ah, ok. Fíjate que eh, se oye muy fuerte la I, eh. ahí se oye muy fuerte. Entonces, si sí, nunca lo he escuchado, está bien, ese nombre está suave la pronunciación. Alexa, eh, te quiero conocer, Alexa. ¿Tienes tu cámara? Sí, voy, es que la estoy acomando. Ok. Muy bien, buenos días. Alexa, platícanos tu nombre completo, dónde estudiaste tu bachilleres o prepa, eh, por qué elegiste esta carrera algo positivo que te haya pasado. ¿Saben qué también me gustaría saber? Porque muchas viven lejos, chicas, ¿en dónde viven? Ceci ahorita nos decía que hizo el beta ¿Ehm, ¿Vives aquí, Ceci, o en otro lado? ¿Aquí en Delicias o en otro lado? Ya, ya no me escuchó, Ceci. Bueno, Alexa, ahorita nos platicas también dónde vives tú. Ok, listo, Alexa. Pues yo soy de Rosales. <coughs> Y estudié en el Televaggi de Ato 86-146. Y, pues y pues me gusta esta carrera porque siempre me llaman la atención los niños, lo que esté relacionado con los niños. Y, y que he aprendido, pues me, mm, más que nada pues he aprendido cómo van creciendo algunos niños porque ahorita estoy con mi, mi hermana y pues mi hermana está chiquita. Y pues voy aprendiendo un poco de ella. ¿Cómo se llama tu sobrina? Mi hermana. Ah, tu hermana. ¿Está más pequeña? ¿Es pequeña? Tiene un año. Hace. Ah, sí. Cinco meses. Sí, sí, sí. Uh, pues ahí vas a aprender mucho, Alexa. Muy bien. Bienvenida, Alexa. Eh, ahora sí, no ha llegado Cecilia, ¿verdad? Ni María del Rosario. Sí, maestra, aquí estoy. Ok. ¿Cómo te gusta que te digan? María. María. Eh, tengo una tía con ese nombre. No es muy común así el nombre María del Rosario. Este, y, y le decimos más bien Rosario, fíjate. O sea, nos referimos a ella como Rosario, pero bueno, muy bien, María. Platícanos tu nombre, dónde vives, en dónde estudiaste, por qué elegiste esta carrera. Eh, pues mi nombre es María del Rosario de la Riva Jasso, estudié en el COASH 13, soy de Delicias y escogí esta carrera porque me gusta pues estar con los niños y saber cómo van aprendiendo conforme su crecimiento. Muy bien, algo positivo que te haya pasado en este tiempo. Eh, Conocerme a mí misma. También, ¿verdad? Ay, sí. A veces andamos tan ocupados en actividades afuera de la casa que se nos olvida un poquito nosotros mismos también. Muy bien, muy bien, María. Eh, bienvenida, ¿eh? ¿eh? Cecilia, ¿no llegó Cecilia Guadalupe? No, ¿verdad? Okay. Ya, maestra. Ah, ok. Entonces me faltaba Ana María. ¿No? Ok. Muy bien, ahora vamos con los sábados. Vanessa, ¿no llegó Vanessa, chicas? Ok. Nancy Esmeralda. Tampoco, ¿verdad? Sí, aquí estoy, maestro. Ah, ok. Buenos días. ¿Cómo te gusta que te digan? Eh, pues como guste, Nancy o Esmeralda, como sea, no hay problema. Ok, de las dos maneras, Nancy. Ok. Uh -huh. Nancy, platícanos tu nombre, dónde vives, dónde estudiaste. Eh, bueno, mi nombre es Nancy Esmeralda Carrasco Zaragoza. Este, yo soy de acá de Camargo. Estudié en el Paisana. colegio... De ¿Es de Camargo usted? Sí. Ah, sí, y estudié en el colegio de Bachilleres, el plantel 15. Tengo un niño de seis años y pues... Me gusta la carrera que, que estaba, pues que elegí porque, pues anteriormente ya había trabajado en área con niños, entonces, pues es algo que, que me ayudó a, a decidir, pues, estudiar esta carrera. ¿Y algo positivo, Nancy, que te haya pasado este tiempo? Pues, pues, convivir más con la familia, este ahora con la pandemia, pues, valorar más. Mala salud, cuidarnos, este, pues pues nomás. ¿Trabajas, Nancy? Sí, sí, también trabajo. ¿En dónde trabajas? Ahí en Camargo. Sí, este, aquí en las oficinas que eran prosperantes, lo que es bienestar. Ah, lo que es bienestar ah, muy bien. Fíjense que yo tengo una costumbre, chicas. Nada más Nancy es la segunda alumna que tengo paisana. Entonces, eh, pues a mí, Camargo, mira, me dijiste Camargo y se me enchina en el cuerpo. Este, <laughs> se me palpita el corazón. Eh, hace mucho, mucho tiempo que no voy, eh, poquito antes de la pandemia, entonces ya se me hace un mundo que no he ido a Camargo, ahí está mucha familia. Este, siempre les pregunto, ¿cómo amaneció la ciudad más hermosa del estado de Chihuahua? Entonces, ya me imagino cómo está la presa, Nancy. Bendito sea Dios. Ay, y, y pensar que hace dos años, eh, casi dos o un año y medio, se estaba tanta tragedia que pasó, y gracias a Dios. Solamente eso nos faltaba, ¿verdad?, de que nos mandaran la lluvia. Pero bueno, bienvenida Nancy. Eh, María gracias. Isabel, ¿no, chicas. No? Sí, estoy aquí, maestra. Ok. ¿Dónde andas María Isabel? Aquí me llamo, me llamo María Isabel Correa Gallegos, pero me gusta que me digan Isabel. Ah, ok. Estudié en el set 64 eh, y decidí estudiar esta carrera porque a mí siempre me han gustado los niños y creo que tengo mucha paciencia para ellos. Y se de Lisa. Y también algo positivo que me ha resultado la cuarentena, pues es que he tenido tiempo para mí, porque antes pues no. Muy bien, muy bien, Isabel. Bienvenida. Aquí en vives en Delicias, ¿verdad? Dijiste. Sí. Ok, muy bien, Isabel. Eh, Guadalupe, Gallegos. Llegó Guadalupe, Gallegos, chicas. Sí, maestra, aquí estoy. Ok. Buenos, días. Buenos Ni mo días. A ti, Guadalupe o Lupita? Guadalupe. <laughs> ok. Muy sí. bien. Platícanos tu nombre y todo lo demás. Yo soy Guadalupe Gallegos Portillo. Vivo en Camargo desde. Mm. Pero soy de La Cruz. De hecho, ahorita estoy aquí en La Cruz, en la casa de mis papás. Pero allá vivo en Camargo. Eh, trabajo en una estancia infantil. Eh, ¿En Camargo? en camargo. Sí. Uh -huh. Por eso pues nomás trabajé hasta ayer y ya me vengo para acá para la Cruz. Ah, muy uh -huh. bien. Y allá te quedas entre semanas. Sí, allá me quedo entre semanas. Sí, tengo dos hijos. Ya están grandes. Tengo un hijo de va a cumplir 15 años uh -huh. y el otro 10, cumplió 10. Super joven, te ves que bárbara, Guadalupe. Pero no. <laughs> 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 nomás me años uh -huh, Qué Súper bien. ¿Y dónde sí. estudiaste? Ahí en Camargo, ¿verdad? Sí, en Camargo. En la prepa por cooperación estuve hasta quinto semestre. De ahí ya no continué, no terminé, pero el año 2009 terminé mi, mi prepa en una escuela abierta. Y terminé auxiliar de pericultura. De hecho, casi acaba de ser nuestra graduación. En Delicias, después de dos años que terminé. Y pues ya elegí esta carrera porque me gusta mucho, mucho, mucho. Los niños. ¿Cuánto, y... ¿cuánto tiempo tienes trabajando en la estancia? En la estancia tengo nomás como dos meses. Mm. Dos meses más o menos, pero ya había trabajado antes en otra de lista ahorita es privada. Y es bien diferente. Sí. Eh, y... Cambia, cambia mucho como a nosotros, en un jardín de niños particular, un jardín de niños de público. Sí. Aunque sí. estén incorporados a la CEP, eh, sí cambia mucho. Entonces, sí, ahí lo vamos a ir también comentando. Qué bueno que eh, Guadalupe, eh, pues las que han tenido alguna experiencia en el trabajo ya directo con los niños o que con algún familiar eh, que tiene niños chiquitos y que los están viendo crecer, porque eso va a enriquecer mucho esta clase, chicas. Muy bien. Pues bienvenida, a Guadalupe, otra paisana más que le voy a preguntar cómo amaneció la ciudad más hermosa del estado de Chihuahua. Y la cruz, eh, eh, también, la cruz me trae muy bonitos recuerdos, eh, porque ahí también tenemos familiares y amigos y sí es muy bonita la cruz. Sí, pues yo aquí he sido toda mi vida, nomás que pues en diciembre me fui para allá. Muy bien. ¿No estás casada, Guadalupe? No, nomás tengo mis dos niños grandes y trabajo y estoy. Muy bien, muy bien, bien. bienvenida. Gracias. Eh, Marta y Beth llegó, chicas. Creo que fue la primera, Marta. Sí, la segunda. La primera La segunda. Fue... Ok. Buenos días, Marta. Platícanos tu nombre y todo lo demás. Pues mi nombre es Marta y Beth, Cimental Grijalva. Tengo una niña, estoy casada. Y pues soy de Camargo también. ¡Oh, qué padre! <laughs> y pues. Seguí estudiando la licenciatura porque me gustó la carrera de auxiliar, también ya la terminamos. Y pues algo positivo, puras desgracias, maestra, hasta el granizo. Ay, <laughs> el sí. granizo. Entonces, déjeme pensar. Y detrás. Sí, ve algo positivo, algo positivo. Pues un ascenso en mi trabajo. Ah, qué bueno. ¿Dónde trabajas, Marta? En el sindicato, en presencia en el ayuntamiento. ¡Qué padre! ¡Guau! Sí. Wow. O sea, ya es tu base, tu... Sí. ¡Ay, qué padre! Oye, este, ya voy a hacer yo un anuncio. Eh, ahí conozco a... ¡Ay, se me fue el nombre, pero se apellidan... Mm, que ahí trabaja también en la, en la presidencia, ¿verdad? Ahí. Ani. Sí. Eh, Ani. Annie... Trillo. Trillo. Es mi compañera. Bueno, ella es esposa de, de Edgar mi Prim. Oh, Edgar sí. es mi Prim. Ya tengo el 10 entonces. Ah, Ay, quién sabe. Ay, déjame le digo a Edgar, así déjame le digo a Ana. No, no te creas. He eh, muerto tramposa. Mire qué tal, eh. ¿Qué tal con ella? Oye, Marta, ¿dónde estudiaste, Marta? En el Cebetis, pero luego me salí y luego lo terminé en una prepa abierta. Ok, ahí mismo en Camargo. Sí. ¿Y, ¿Y tus hijos qué edades tienen? Es una niña, seis años, acabo ah. de cumplir. Ah, pues ya, también. Muy bien. ¿Y por qué elegir esta carrera? Pues me gustó, me metí porque me invitó a Esmeralda, Nancy, mm. pues. Y ya me gustó, pues, el año de auxiliar y le y dijimos, pues, vamos a seguirle y le seguimos. ¿Y cuando fue el año de auxiliar? Sí venían hasta acá, ¿verdad? No, es ahí en Camargo. Ah, ok, sí es cierto, ahí en Camargo hay también. Bueno, pues otra paisana más, ¿eh? Y mira que muy cerquita el, el conocimiento. Ahí me saludas a Ani el lunes. Sí, es fuerte, ahí, ahí le dices quién te da la clase ahora. Sí. No, no te creas porque Ani nos llevamos muy bien, te va a decir, sí te pone 10. Sí, bueno. sí, sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Eh, Ay, ya me hicieron el domingo, el domingo y el sábado y todos los días. Es que sí me da mucha nostalgia oír de Camargo. Bueno, bienvenida Marta. Gracias. Eh, María Fernanda llegó. Sí, Fer, ya te estoy viendo por allá. Buenos días. Buenos días, Fernanda. Platícanos, Fer, tú. Pues me llamo María Fernanda Valenzuela Solís. Eh, ¿cómo me pueden decir? Fernanda, Fer, por lo regular, si me dicen. Eh, soy de Miyoki, Chihuahua. Estudié en el CBTA 147. ¿Por qué elegí la carrera? Pues es que siempre me han gustado los niños y más ahora que, pues que estoy trabajando también con niños, pues me animé a, a entrar a la carrera. Y algo positivo, pues de que logré comunicarme más con mi familia que no es de aquí de, de Miocchi, porque nada más nosotros somos de Miocchi, entonces todos son de Juárez, de Estados Unidos, de, de Sonora y pues casi no nos comunicamos. Y ahora sí que cada quien en su casa, pues, hacíamos más videollamadas, o ellos venían, o nosotros íbamos, o así. Sea, ya, entonces, ¿ya han viajado tanto ellos acá como ustedes para allá? Sí. Ah, qué bueno. Fíjense, o sea, a pesar de la distancia y todo, pues, ahí está algo positivo. Eh, ¿En dónde trabajas? En una guardería que está a ah, final. ¿Ahí mismo en Miyoki. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Un año... Siete meses. Ok, muy bien. Pues bienvenida, Fer. Qué bueno que también ya tienes la experiencia con los niños. Eso nos va a apoyar mucho la materia, van a ver. Eh, y por último, Carla. Aquí estoy, maestra. Muy bien, bienvenida. Carla, sí, sí. Jimena, ¿cómo te gusta que te diga? Carla. Carla, ok. Sí. Platícanos, no veo... Carla. Carla Jimena Zaragoza Ortega, este, tengo 19 años, soy de aquí de Miokichi, Chihuahua, y salí del COASH 28 maestra, uh -huh. y algo positivo que me haya dejado la cuarentena fue que me dediqué más tiempo a mí misma. Muy bien, pues Cárdenas también, no más que Camargo me jala más, eh, en Cárdenas viven mis papás, Carla. Ahí, ahí está la casa de mis papás. Ya tienen más de 20 años viviendo ahí mis papás. Y, y pues también Cárdenas es, es, un, es una ciudad que siempre, aunque no tengamos familia, eh, ellos quieren mucho Cárdenas. Nosotros pues vamos de visita, nos vamos y nos quedamos unos días, pero en realidad no conocemos y a ellos, este, mi papá tuvo mucho tiempo, no sé si sepas eh, ahí, Carla, una... Eh, recicladora de plástico por el molino. Este, entonces. Pero yo eh. soy de Mioki, maestra. Ah, ok. Pero estudiaste ahí en Cárdenas. No, en el cobach de aquí, de Mioki. Ah, ok. Ah, pues yo estaba con que era el cobach de allá, fíjate. No, es el de aquí, el 28, maestra. Ah, ok. Ah, bueno. Pues cerquita cerquitas. cerquitas. <laughs> ahí trabajé. Eh, fue de los primeros años de, de mi trabajo, de mi base. Fue en Mioki. Eh, primero en Julímez y luego en Mioqui y luego me devolvieron a la cordillera de Mioqui y, y después me fui bien lejos hasta casi al Sau, allá Juárez, para el rumbo de Juárez, y ya, aquí ya tengo laborando pues 10 años más o menos. Me vine a vivir, no, sí, ya 12, 12, 10 años ya casi tengo en el kinder Actualmente, chicas, yo estoy trabajando en el Jardín de Niños Activo 2030 que está en el sector poniente, enseguida de en la facultad de conta. Ahí tengo ya casi 10 años trabajando. Muy bien, pues bienvenida Carla. Sí. sí es nuestra. Ok, Se me hace que Carla no dijeron mucha su edad, pero es de las pequeñitas, ¿verdad? Bueno, sí hay otras. Sé si se ve chiquita también, pero sí este eh, esmeralda, no esmeralda, no. A Lupe, sí si es bien traga años, ¿eh? Se ve sí. bien joven. Maestra. Dígame, dígame. Yo me estoy fijando ahorita en el calendario, que el sí. día que se termina su clase. Sí. Es mi cumpleaños. Aquí te festejamos, no hay problema. No, no, no se crean, miren, ahorita lo primero que vamos a ver, eh, ya nos conocimos, ya rompimos un poquito el hielo, vamos a iniciar eh, viendo el programa de la materia, chicas. Si sí son cuatro sábados, les comentaba yo ahorita al principio, va a ser muy intensivo porque la verdad, la verdad, no vamos a, a completar. Vamos a terminar de ver los aspectos más importantes del programa, chicas, pero no vamos a completar porque es un programa de, no sé si ya lo hayan des, descargado, el, el que les mandé ayer, el archivo que les mandé ayer, si lo hayan descargado ya, son más de 300 páginas. Está muy, es mucho el contenido del programa y sí es importante, chicas, que ustedes poco a poco se vayan familiarizando con él. Entonces, en estos cuatro sábados no hay problema, o sea, la falta eh, no se toma en cuenta, chicas, pero sí es bien importante que mientras que ustedes puedan, así como ahorita, que no trabajan, que no tienen una ocupación así, eh, pues, eh, esencial, pues, a esta hora, conéctense porque la verdad no hay mejor manera que aprender que la manera presencial. Ahorita ya lo estamos viviendo y lo estamos comprobando en todos los niveles, ¿eh? desde preescolar hasta universitario, no hay mejor manera que la presencial. Pero como no se puede ahorita, chicas, pues no hay mejor manera que cuando nos conectamos y estamos presentes, porque otras compañeras les pueden ustedes comentar qué tarea encargué o qué se vio más o menos, pero no va a ser lo mismo. Entonces, no hay problema, eh, me estás avisando porque no te vas a conectar. O te dejamos, no, sí. te cantamos aquí en las mañanitas. No, sí, me voy a conectar, maestra. Bueno, entonces, pues no, aquí nomás, este, el último sábado, el último, que no se me olvide, no se crean, fíjense que muchas compañeras dos tres compañeras del Kinder eh, notamos que después de que nos vacunaron pues ustedes saben que han eh, habido reacciones diferentes verdad tanto física como de otras que si nos da sueño que si no nos da que si el dolor de cabeza lo... y notamos que si se nos empezaban a olvidar las cosas más de lo común porque pues se nos olvida todas cosas verdad entonces no que no se nos olvide el último sábado es cumpleaños de Alexa. Bueno, muy bien. Chicas, voy a compartirles pantalla para eh, que veamos el programa. De todas maneras, al finalizar la clase de hoy, se los voy a enviar al grupo para que todas lo tengan y que no se les olvide eh, qué fechas, qué tarea va a ser de cada sábado. Yo voy a manejar, bueno, lo voy a compartir y luego ya se los voy explicando. Sí, chicas. Muy bien. A ver. Me dicen si lo ven, eh, chicas. No, ¿verdad? Todavía no. Espérenme tantito, eh. Fíjense que yo estoy así como que aprendiendo también todavía de la tecnología. Voy a preguntarle, aquí está mi hija, nomás voy a apagar tantito la cámara, ¿eh, chicas? Chicas, ¿sí se ve? Sí, maestra. Ah, ok. Sí, maestra. Muy bien. Y luego es una computadora que no conocía muy bien, pero bueno, mire, ahí está, chicas. Eh, está mi nombre, está mi correo, porque ahorita les voy a explicar eh, lo de las eh, tareas para que ustedes tengan la oportunidad de eh, mandármelos al correo o puede ser por WhatsApp. Ahí se los voy explicando. Bueno. El propósito de la materia, eh, alguien que lo pueda leer, chicas. Yo lo leo. Sí, está bien. Eh, que las alumnas conozcan y cuenten con el aprendizaje actualizado y apropiado sobre el programa de preescolar, contando así con las herramientas necesarias para su, futura, para su futuro trabajo con los niños a su cargo. Muy bien. El número uno, chicas, que es lo que vamos a ver esta clase, son los antecedentes del programa. Es importante que ustedes conozcan de dónde viene el programa de preescolar que actualmente eh, manejamos. Entonces, eso es lo que vamos a abordar en esta sesión. El trabajo de esta sesión, chicas, va a ser un cuadro comparativo. Ahorita vamos a conocer los antecedentes y ustedes van a tener tiempo de, en, de días para que me presenten un cuadrito de tres uh, filitas. Y ustedes van a ver, eh, van a tener que poner la comparación, las diferencias o los puntos más importantes del programa 2004, del pro programa 2011 y del actual, que ahí me faltó un cerito, que lo iniciamos en el 2016. Y ese cuadrito me lo van a enviar, chicas, a más tardar como último día, el jueves 8 de julio, para tener yo oportunidad de revisarlos, y esa va a ser la tarea de esta semana, ¿sí? Ese va a ser el primer sábado. El segundo, el número dos, eh, van a ser las características del programa de preescolar actual, aprendizajes clave, eh, que va a ser la clase del 10 de, de julio. Eso, chicas, lo vamos a analizar con el programa que descargaron ustedes, el material que les dije que descargaran. Quiere decir que si ahorita todavía no lo descargan, chicas, para la semana que entra ya lo tienen que tener descargado porque lo vamos a estar eh, ocupando aquí para la lectura. Se realizarán lluvia de ideas, eh, así como ejemplos o, o opiniones que tengan ustedes lluvia de ideas respecto de su experiencia, también de las que han ya trabajado o que están trabajando con niños. Eh, después vamos a apoyarnos con un video donde explican más sintetizadamente eh, el programa, las características del programa y lo van a el trabajo que ustedes van a hacer chicas es un resumen de la evidencia del trabajo, o sea, lo que veamos en clase, lo que ustedes vayan el video también se los voy a enviar al terminar esa clase se los voy a enviar para que ustedes lo tengan y este puedan tener la herramienta ahí para sacar su resumen de esa sesión que me van a enviar el 15 de julio todos los trabajos me los van a enviar en jueves, chicas. Van a ser el jueves siguiente de la clase. ¿Sí? El número cuatro. Ándale. Ya no le veo aquí. Déjenme ver por dónde anda el cursor. Aquí está. Ya lo vi. El número cuatro van a ser el contenido más, digamos, eh, fuerte del programa que tenemos actualmente. Son los campos formativos en los que nosotros nos guiamos el trabajo docente y, y basamos el aprendizaje de los niños, que es el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social, eh, las artes, la educación socioemocional y la educación física. Esta clase la vamos a tener en el cumpleaños de Alexa, el 24 de julio. Eh, lo, esta clase, chicas, sí va a ser muy intensa porque son seis campos formativos los que vamos a tener que analizar. Vamos a apoyarnos con la lectura, con videos y análisis de cada campo, ¿verdad? Los vamos a ir conociendo. Eh, estas tres últimas clases, chicas, vamos a tener que tener, ay, me salté el número tres, perdón, chicas, que es propósitos de la educación inicial y preescolar, ¿sí? Esta clase la vamos a tener el 17 de julio. Ándeles, díganme porque les digo que sí, sí se me va el avión. Eh, será, se dará lectura de, vienen ahí los propósitos en el programa que ustedes ya descargaron o van a descargar. Eh, nos apoyaremos con videos para su análisis. En la clase, eh, las alumnas, eh, ustedes harán un dibujo o cartel. De acuerdo a los propósitos de educación preescolar y las bases del trabajo, esto va a ser en clase, chicas, ¿eh? En, durante la clase. Para que ese día, chicas, se alisten por favor una cartulina, una hoja leyer, marcadores, colores, lo que ustedes quieran, ¿sí? Eh, las alumnas deberán de realizar un cuestionario. Yo se los voy a enviar terminando la clase. El 17 de julio les voy a mandar al grupo el cuestionario y ustedes me lo van a reenviar, me lo van a enviar el 22 de julio, el jueves 22 de julio ya contestado. Y luego, ya, ahora sí, en el cumpleaños de Alexa, el 24 de julio, vamos a ver los campos formativos, que este va a ser el trabajo final, chicas. Como es el contenido más de más peso en el programa, chicas, porque ahí es donde basamos el trabajo en el preescolar. Eh, ustedes van a hacer después de la clase una presentación en PowerPoint sobre los campos formativos, ¿sí? Ustedes, yo sé que tienen mucho ingenio para eso de las presentaciones en PowerPoint, son chicas muy tecnológicas, eh, entonces eh, no creo que batallen para hacer una presentación. Ya después de que los analicemos, ustedes teniendo su material del programa descargado. Y este, ahí les voy a dar dos, tres tips también que pueden apoyarse para hacer la presentación. Y me la van a enviar, chicas, el jueves, eh, perdón, el martes 27 de julio. Es la única fecha que no cae en jueves. En martes, ahí están todas las fechas, eh, chicas, en cada cuadrito. ¿Por qué en martes, chicas? Porque yo tengo miércoles, jueves para revisar. Y el viernes ya le estaría enviando, se las entregaría a ustedes su calificación y luego ya el sábado se le entregaría a Rocío, lo enviaría ya a, a la escuela para que tengan su calificación ya en su expediente. ¿Sí? Entonces, eh, de eso no sé si tengan alguna duda de las fechas, chicas. Del material, pues a lo mejor yo sé que no porque... Eh, pues apenas lo vamos a analizar, ¿verdad? Pero sí de las fechas, todas están bien. Las tareas, primero es un resumen, después va a ser este, el cuadro, perdón, comparativo de los programas de antecedente, el resumen, el cuestionario y luego ya la presentación. ¿Sí? Muy bien, chicas, ¿hasta ahí bien? Sí, maestra. Muy bien. Ahora, chicas, vamos a ver. La evaluación, el material de apoyo va a ser el programa actual de preescolar, que es el de aprendizajes clave que ya se los envié ayer. Eh, ese sí va a tener que ser, chicas, que lo tengan descargado o la que pueda imprimirlo. Miren, yo siempre les recomiendo a, a, a las alumnas de este semestre, de este cuatrimestre, chicas, perdón, que en cuanto puedan, imprímanlo, porque es una herramienta que les va a servir para siempre, chicas. O sea, no nada más para su carrera. Van a venir otras materias después en las que van a seguir ocupando el programa de preescolar. Entonces, no hay mejor manera de tenerlo ahí presente eh, con ustedes. Entonces, hacia la mano, porque muchas veces lo tienen descargado y como es mucho, el contenido les ocupa en el celular o les ocupa espacio en la computadora. Y, y lo dejamos ahí en el olvido. Entonces, en cuanto puedan, chicas, váyanlo imprimiendo de una vez porque sí lo van a ocupar y lo van a ocupar después de su carrera también. Entonces, ahorita por lo pronto para la materia puede ser descargado o impreso. La evaluación, chicas, cada trabajo que ustedes me presenten en jueves, eh, los jueves de cada semana, van a valer el 10%. Y el trabajo final, como... Como ya se los expliqué ahorita, como los campos formativos es lo que lleva más peso en el programa, porque de ahí basamos el trabajo docente, ese, la, esa presentación va a valer el 70%. Entonces, eh, para que vean, que todas se van a sacar 10, no nada más. Este, eh, ay, se me olvidó el nombre de, de, del que conoce a Ani, pero bueno. Todas se van a sacar 10 es porque está, ya me los voy a ir aprendiendo, ¿eh? eh todo está muy accesible, chicas. No quiere decir que eh, si no se conectan a la clase, pues les vaya a faltar algún trabajo, porque eso sí no voy a tener, ¿cómo les diré? piedad, así, no se crean. No, no va a haber pretexto, chicas, por eso les estoy dando tiempo, son trabajos sencillos, son trabajos que se van a, a basar en las clases y que van a tener material para apoyarse para hacer esos trabajos. Entonces, por eso cada uno vale el 10%. Digamos que si ustedes no me presentaran nada de los trabajos y nada más me presentan, la pres, me envían la presentación de los campos formativos, y que esté bien, chicas, porque también no, no quiero que me vayan a contar mentiras. Eh, es una presentación que ustedes pueden ocupar de 6 a 10, eh, ¿cómo se dice? Pues páginas de PowerPoint. Pueden ponerle dibujitos, pueden ponerle movimientos. Entonces, eh, ya tienen el 70%. Y el 70% ya es para pasar la materia, pero yo sé que ustedes no se van a conformar con el 70% porque son alumnas muy dedicadas y que les interesa a muchas de ustedes, si no es que a todas, eh, que tengan alguna beca en la escuela, pues eh, permanecer con, la, con la, el porcentaje de la beca. Entonces, los otros trabajos que les aportan 10%, 10% y 10% no tiene mayor dificultad, chicas. Entonces, ojalá, yo espero que sí, ¿verdad? Mis expectativas yo sé que no son muy altas porque ahorita los comentarios que me hicieron de por qué eligieron esta carrera, por qué siguen en esta carrera, este, para mí representan que esas expectativas que yo tengo de que todas se van a sacar 10, se va a lograr. Sí, chicas. Entonces, ahí está lo de la evaluación. Este, eh, ahí está una notita que todos los trabajos me los van a poder enviar a mi correo o, o este o a mi WhatsApp personal, que también ahorita pues es una manera muy accesible para para enviar los trabajos, chicas, ahí por medio del WhatsApp. Entonces, pues ahí está. No sé si tengan alguna duda, de una vez la aclaramos aquí, chicas. Alguna pregunta, comentario. Dígame. ¿Habrá examen o será el no. último? No, no, fíjense que esta materia, cuando yo la doy presencialmente, chicas, es bien padre porque hacemos las actividades, llevan el material las alumnas. Ahí este, pues ya empiezan a tener un contacto de cómo aplicar las actividades de los campos formativos, del programa. Conocer todo. Es muy dinámica. Eh, hay trabajo en equipo, hay exposiciones, eh, pero ahorita no se daría de la misma manera. Entonces, a mí me gusta más ver su participación, ver su opinión, eh, su interpretación y análisis de cada una de las partes que vamos a ver del programa a, a, a un examen, chicas. La verdad, la verdad, eh, la manera mejor de aprender estos contenidos es por medio de, de eso, ¿verdad? De experiencias, de compartir, de lluvia de ideas, de, si fuéramos de manera presencial, pues no hay como la experiencia de aplicar alguna actividad, de explicar lo que ustedes han entendido por medio de una exposición, pero ahorita no se puede dar aparte, es muy poquito el tiempo que tenemos eh, respecto de que son los sábados nada más, entonces yo trato de rescatar lo mejor que se pueda el que ustedes manifiesten el aprendizaje que van obteniendo por medio de estas actividades. Sí. Muy bien, ¿ alguna otra duda chicas?. no comentario no me está todo claro todo bien. Okay. Para calificar los trabajos, este, ¿va a contar mucho la creatividad? Eh, ya me regresé, chicas. Eh, de todas maneras, eh, les voy a enviar el programa terminándose la clase y al grupo. Miren, la creatividad, chicas, es... Eh, a ver, déjenme prendo. Yo sí voy a prender un poquito la cámara. Eh. La creatividad es parte de la manera del trabajo de preescolar. Los niños, naturalmente, son muy creativos y ellos buscan la manera de expresar sus ideas y sentimientos de muchas maneras. Entonces, como los trabajos ahorita son gráficos, chicas, a mí sí me gustaría ver su creatividad personal, no tanto porque les esté pidiendo por el trabajo con los niños y porque no, pero su creatividad en qué sentido. Si van a ser el antecedente de los programas, chicas. Les comentaba yo ahorita, es un, es un cuadro de tres filas en el que ustedes van a, pues ustedes pónganle su creatividad, no quiere decir que me le pongan florecita ni nada, pero sí el título del, del cuadro, los títulos de los programas, o sea, ahí sí. Eh, en la que sí voy a, a fijarme mucho en su creatividad es en la presentación de PowerPoint. Esa es porque, aparte, es la que tiene más peso en la calificación, en, el, en la evaluación. Entonces, ahí sí me voy a fijar un poquito más en su creatividad. Y, aparte, ahorita en la tecnología, chicas, ustedes tienen todas las herramientas para ponerle dibujitos, movimientos, sonidos, de todo. Entonces, pues sí, ahí sí expláyense y, y usen mucho su creatividad. ¿Sí? En el cuestionario, pues no, no tiene vuelta de hoja, chicas, porque es un documento de Word que yo les voy a enviar, ustedes lo contestan, me lo reenvían, punto. El resumen igual, chicas, nomás el resumen, a lo mejor una portada con sus datos, eh, los datos de la materia y nada más. ¿Sí? Más bien, en los otros trabajos, chicas, el cuadro, el cuestionario y el resumen sería el contenido. Y en la presentación sería el contenido y creatividad. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicas, que tengan? Pues no, maestra, no sé, mis compañeras. Ok. Miren, eh, respecto a la clase, chicas, eh, siempre de manera presencial, cuando yo daba clases los sábados, no sé ustedes cómo lo han manejado con otros maestros. Nos íbamos de corridito para poder salir eh, 20 minutos antes de las 12. Entonces, no sé si ustedes, eh, cómo lo hayan manejado con los demás maestros. Ahorita que está en línea, chicas, a mí sí me gustaría que fuera de manera corridito para poder terminar más temprano. Sí, maestra, sí, lo... sí, maestra, sí está bien. Ah, bueno, muy bien. Bien. Al cabo, les comentaba yo ahorita, no hay problema, si algo quieren estar ustedes ahí comiendo, mientras que no sea el momento de participar, pues no hay problema. Este, eh, ¿cómo les diré? Si quieren ir al baño, no hay problema, ¿verdad? No, ahí sí, no, no hay problema. Eh, ¿Qué más? Eh, a lo mejor pues, tenemos que apagar un poquito la cámara porque pasó el del la fruta, no sé, algo, ¿verdad? Algo que se atraviese, no hay problema, nomás les comentaba yo ahorita, no se me van a quedar dormidas porque de repente sí pregunto y no porque lo vaya a calificar, pero sí para estar ahí en la misma sintonía de todas en la clase. Eh, ¿Qué más? Pues nomás, chicas, el micrófono mientras que sea la participación hay que abrirlo, mientras hay que tenerlo ahí cerradito para que no se entretenga uno ahí con los eh, sonidos. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, chicas. Entonces, pues, si no hay otra duda, eh, damos comienzo con los antecedentes del programa. ¿Quién sí descargó ya su, su material, chicas? Yo, maestro. Yo, yo, yo. Todas, todas. A ver, aquí hay una manera en el chat de poner una manita. O, más bien, levante la mano quien no lo ha descargado de las que está aquí. Por aquí veo una manita. ¿De quién es esta manita? Ceci, tú no lo has descargado, Ceci. Sí, maestra, ya. Ah, ok. Alguien levantó la mano. No hay problema, ay Isabel. Eh, no hay problema si no lo han descargado ahorita, chicas, para esta clase, pero sí lo van a necesitar para este, la clase de la semana que entra. ¿Sí? No, maestra, pero es que ya lo había descargado, por eso levanté la mano hasta es que el principio. Dije... Ah, ok. Uh -huh. es que al principio dije las que lo habían descargado y luego ya para saber uh -huh. quién faltaba. Ok. Bueno, muy bien. Déjenme ver aquí. Voy a compartir pantalla, chicas, para irles platicando de los antecedentes del programa. Eh, aquí, mire. Sí, están viendo esa imagen, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Cuando no se vea lo, luego me dicen, ¿eh? eh miren, yo hace 22 años eh, terminé mi carrera. En la normal del estado de Chihuahua. Cuando a mí me tocó egresar de la normal, el programa que estaba vigente eh, en México era el programa 94, 1994. Ese programa nos duró, es el que más ha durado eh, vigente, eh, como 20 años casi, 15, de 15 a 20 años duró vigente. Después vino este del 2004, donde están los niños, la foto de los niños. Esa es la portada del programa de preescolar 2004. Eh, no les voy a hablar mucho del programa 94, chicas, porque es un programa completamente diferente al de ahora. Entonces, como antecedente, eh, no es del que tenemos ahora en la actualidad. El de 1994 trabajamos muy diferente de lo que se trabaja ahora. Entonces, como antecedentes son estos dos programas, el del 2004 y el del lado derecho, bueno, la derecha mía, no sé usted, no, sí es la misma, el del 2011. Entonces, aquí sí se fijan la diferencia de un programa a otro. Fue de seis, siete años más o menos. Lo que pasa siempre, chicas, estos programas los manda la SEP a nivel nacional y lo hacen en base a opiniones o experiencias de las mismas maestras de preescolar o maestros de preescolar y pues encargados, ¿verdad? ya De allá de México de la SEP. Aquí lo que pasó de un programa a otro, chicas fue que fue muy poquito tiempo. Entonces, apenas ya empezábamos a um, trabajar más efectivamente con el programa 2004 cuando viene el 2011. Este cambio se hizo más que nada, chicas, por el cambio de gobierno. Entonces, fue un momento en el que toda la educación básica en México, porque fue también a nivel de primaria y secundaria, pues fue un cambio muy drástico y muchos maestros estaban muy renuentes a este cambio tan rápido que hubo. Pero lo que no lográbamos todavía entender, o no lograban entender algunos docentes, porque no lo dieron así como si fuéramos a la panadería a escoger un pan de dulce. Eh, lo que no lográbamos entender es que son programas, chicas, muy similares por la cercanía que hubo también de, del tiempo en el que se dieron a conocer, en el que se van a aplicar. Entonces, se parecen mucho. Ahorita que vean más o menos el contenido de cada uno, lo van a empezar a observar ustedes. Entonces, de este programa 2004 al 2011, hubo cambios nada más hasta de palabras. En el 2004 se llamaba, por ejemplo, experiencias compartidas y en el 2011 se llamaban experiencias comunes o, o, o eh, similares, así, pero era lo mismo, pero para aplicarlo, chicas, era lo que cambiaba. Esto que vamos a analizar está mm, muy enfocado a lo que vemos escrito. Ya en la experiencia es otra cosa. En, en la manera práctica es otra cosa. Y lo que sí hicieron en el 2011 fue mandarnos, aquí abajito ustedes eh, alcanzarán a leer, Guía de la Educadora. Ahí sí, ya nos mandaron también otro libro aparte de este como guía para nosotras. ¿Sí? Y a comparación del que tenemos ahora en la actualidad, por eso les dije que era mucho el contenido viene muy grueso, parece así pues una biblia, ¿verdad? Porque viene el contenido para preescolar, para primaria y para secundaria. Ahora en el actual ya mandaron, o sea, se hizo, se realizó, mandaron a hacer, se realizó un programa para toda la educación básica, que es primaria, secundaria y este pre, perdón, preescolar, primaria y secundaria. Y aparte, en el actual, agregaron la educación inicial. ¿Sí? Muy bien. Esas son las portadas de los programas de, de antecedentes del actual. Ahora vamos a ver un poquito del contenido del 2004, chicas. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. sí. Ok. Este yo lo tomé exactamente del índice del programa y así así viene. No voy a meterme mucho en el contenido porque este lo vamos a analizar nada más muy general, chicas. Les voy a mandar también el, el link o sí el link de donde viene todo el programa para que ustedes a la hora de hacer también su cuadro comparativo tengan más herramienta de dónde sacar información, sí. Bueno, miren, los fundamentos, todo programa, chicas, de educación debe de tener unos fundamentos, ¿verdad? Este programa, les comentaba yo ahorita, que vino después de 1994. En el 94 se tomaba la educación preescolar como algo muy general y claro que no era obligatorio ahora sí lo es, aunque no parezca, aunque haya cosas que no parece que fuera obligatorio el preescolar, pues sí, se supone que ya dentro de la, del artículo tercero eh, de educación ya está como obligatorio el preescolar, entonces cuando cambiaron el programa 94 al 2004 empezaron a ver, ¿verdad? de, ah caray, pues sí, sí tiene importancia el preescolar, pues sí es la base de la educación básica de cualquier individuo. Entonces, todos los programas tienen fundamentos. ¿De dónde vienen esos fundamentos? Aquí está, hagan de cuenta la parte teórica del programa. Y en el 2004 se manejaba el aprendizaje infantil y la importancia de la educación preescolar. Aquí nos manejaba... ¿Por qué es tan importante la educación preescolar? Y aquí nosotros, las educadoras, las maestras de preescolar, híjole, así como que respiramos de que, ay, por fin, ¿verdad? Le dan una importancia al preescolar y, y lo empezaban a explicar, pero pues este programa nada más lo veíamos las educadoras, no lo veían los de primaria, no lo veían los de secundaria, ni lo veían los papás, ni lo veían nadie más que nosotras. Entonces, pues sí se quedaba muy... Eh, encerrado, muy, no más para las de preescolar y no trascendió mucho la importancia de lo que era la educación preescolar, nada más que para nosotras, ¿verdad? Y luego habla también los fundamentos de los cambios sociales y los desafíos de la educación preescolar. Aquí es donde abordan en este programa, pues la importancia que empezaron a ver a nivel nacional de lo que representa la educación preescolar que ya estaba cambiando mucho, que los niños necesitaban realmente eh, un, darle un énfasis eh, más importante a, a este nivel, porque socialmente, pues eh, empezaron a ver que iban mejor preparados los niños que llevaban preescolar a los que se metían directo a la primaria. Ah, porque eso sí, pues en la primaria siempre se le ha dado esa relevancia de, de pensar. Los padres de familia, la misma sociedad, no, pues es que en el preescolar van a, a jugar, mejor lo meto hasta la primaria. Entonces, eh, ojalá, la verdad, que esta pandemia no sea un atraso para esto, que volvamos al, de, al programa 1994, eh, porque socialmente, chicas, pues muchas eh, padres de familia estén pensando, no, pues mejor me espero. Al cabo preescolar, pues es de, el, de lo que van a jugar y, y mejor me espero a que pase más lo de la pandemia y lo meto a la primaria. Porque ahorita les comentaba, lamentablemente, aunque ya está en, en el artículo tercero que es obligatorio, no se le ha dado el, el énfasis que debería de ser en la sociedad para que sea realmente obligatorio el preescolar. Entonces, pues ojalá que no nos pase, ¿verdad? En el caso de, de nuestro jardín, lamentablemente donde yo laboro, ya en esta pandemia, eh, pues no es cosa positiva. Yo hablando muy positivo, ahorita todas comentando cosas positivas, cerraron dos grupos. Éramos cinco maestras, ahora somos tres nada más, porque pues los papás no los han llevado a preinscribir, los papás no han ido a inscribirlo, no. Eh, los han dado de baja, entonces, eh, pues sí, sí es un hecho lamentable porque pues así va a ser más relevante la falta de importancia al preescolar, a la educación preescolar, pero pues esperemos que si regresamos de manera presencial muy pronto, esto se pueda recuperar porque lo que íbamos transcurriendo del programa actual. Pues ya, ya se le empezaba a dar una importancia más grande al preescolar y esto, pues no vaya a ser un atraso, pero bueno. Y luego también en los fundamentos nos habla de lo que les estoy comentando, ¿verdad? El derecho a una educación preescolar de calidad. Pues ya empezaron a ver, ah, caray, ¿qué está pasando, verdad? O sea, empezaban a ver que había muchos niños de edad preescolar que no iban al kinder, que no iban al preescolar. Entonces ya lo empezaron a plantear también como un derecho, ¿sí? Entonces, este programa de 2004 se basó mucho sus fundamentos en estos tres aspectos. Y luego vienen las características del programa, que también los tres programas tienen su apartado de las características. En este pro, en ese programa 2004 fue cuando se le empezó a dar un carácter nacional. ¿Por qué? En el anterior, en el 94, chicas, era así como que, pues unas trabajábamos una cosa, otras otra. Sí había un programa, pero no era tan eh, relevante el trabajar a nivel nacional el mismo programa. Si sí era el mismo programa, me, el, era diferente contenido, como que nos daban esa puerta completamente abierta a decir, bueno. Si tú quieres hablar de, no deseamos matemáticas, deseamos. Si tú quieres hablar de contar animalitos, pues puedes hablar de animalitos, eh, de contar. Si tú quieres hablar de los cuentos infantiles, tú. Y, y ahora en este programa 2004, como antecedente al actual, ya se empieza a ver un carácter nacional. ¿Qué quiere decir, chicas? Que todos los jardines de niños a nivel nacional que sean públicos, tienen que estar trabajando con el mismo programa. ¿Sí? Como quien dice, en la misma sintonía debemos de estar. Y luego también otra característica es el programa establece propósitos fundamentales de la educación eh, preescolar, que en esta, en esta página, ya cuando ustedes tengan el link de este programa completo, pueden irse ahí, ahí está. Ahorita no se los menciono porque son como ocho o diez propósitos, chicas. Todos los programas tienen propósitos fundamentales. Estos se refieren a que hablan sobre qué es lo importante para el desarrollo del niño, el preescolar. Entonces, eh, también en el programa 2011 y en el programa de aprendizajes clave vienen los propósitos fundamentales, ¿sí? Y luego viene el programa, está organizado a partir de competencias. En el programa 94, chicas, trabajábamos por bloques. Por eso era muy abierto a que eh, si tú quieres trabajar el circo, si tú quieres trabajar la tiendita, si tú quieres, porque eran bloques, aquí en el programa 2004 empezaron a ver que a los niños hay que desarrollarle las competencias. Eh, que sean competentes para matemáticas, que sean competentes para la expresión oral, que sean competentes para la activación física, que sean competentes para la psicomotricidad. O sea, empezaron a ver que las competencias eh, tenían que ser la base del trabajo de preescolar. Este programa empezó a tener el carácter abierto. No era igual que en el 94, porque en el 94 era así como que trabaja lo que... De, Tú quieras, ¿verdad? Aquí es un carácter abierto en base a lo que establece el programa, pero no te da una receta como de cocina, de que, ay, si no haces este paso, el de abajo, el que sigue, no lo puedes hacer. No quiere decir que va a ser abierto, o sea, nos dieron la puerta abierta a elegir el aprendizaje que queríamos trabajar para desarrollar las competencias. ¿Sí? Y la organización del programa, chicas, también aquí en esta página, ustedes la van a poder ver. En el cuadro comparativo, chicas, que vayan a realizar, no quiere decir que lo vayan a estar eh, mencionando cada parte de cada programa. Tiene que ser, como quien dice, basarse en semejanzas y diferencias, porque va a ser comparativo. Ahorita yo ya les estuve comentando, por ejemplo, eh, características del programa, los tres tienen. Eh, este programa empezaba a ser eh, de carácter nacional. A ver, ahorita que veamos los demás programas, eh, ustedes van a ver si era algo que tenían los tres programas o nada más este. Y a eso me refiero que van a, a tener que abordar en su cuadro comparativo tanto las eh, diferencias como las semejanzas de cada uno. Aquí, miren, están los propósitos fundamentales que les decía en esta página 21, pues aquí en el, en el índice está en la 25, que ustedes ya cuando tengan el material que les envié, ya van a poder seguir a esa página y van a encontrar qué son los propósitos fundamentales. sí. Y luego vienen los principios pedagógicos, que ahí sí, chicas, va a ser. Todo lo que se refiera a la intervención docente. Eh, quiere decir, por ejemplo, dice aquí, características y procesos del aprendizaje. Aquí lo maneja el programa basándose en teorías de aprendizaje, en teorías como la de Piaget, la de Vygotsky. Esos son los principios pedagógicos de un programa, las bases eh, eh, teóricas que tiene un programa. La diversidad y la equidad, ahí viene también, se refiere a que empezaron a ver que debía de haber más igualdad, simplemente así resumido en una palabra, igualdad que tenía que eh, aceptarse a los niños con alguna discapacidad tanto física como eh, cognitiva de aprendizaje o neurológica a un grupo regular tanto en un jardín particular como en un jardín este público se tenía que proporcionar la educación preescolar a cualquier niño sí y la equidad pues empezaron a ver que tenía que ser eh, perdón respecto a lo que necesitaba cada alumno no a lo general no empezaron a ver que no se podía trabajar la tiendita como lo hacíamos en el programa 94, de la misma manera con todos, porque a lo mejor hay un niño que estaba sordo, a lo mejor había un niño que estaba con ceguera, que había un niño con síndrome de DAM o un niño con silla de ruedas que no iba a poder de acceder de la misma manera al aprendizaje. Entonces, la equidad es algo que se empezó a ver dentro de los principios pedagógicos para la manera en la que iba a intervenir la maestra. Y aquí por último menciona la intervención educativa, que es el papel de la educadora. Aquí, chicas, miren, esto que estoy señalando son los campos formativos y competencias. Acuérdense que este programa empezó a trabajarse por competencias y son seis campos formativos. Ahora en la actualidad seguimos manejando seis campos formativos, pero de diferente manera. Ustedes van a ir viendo la diferencia. Esta es una semejanza, pero a la manera de abordarlo es diferente. Un, una diferencia que les voy a mencionar ahorita con respecto del programa eh, 2011, que es el que siguió, y el actual. Competencias, chicas, ya no las trabajamos como base. No que dejemos a un lado, ay, no, ya no nos interesa eh, trabajarle al niño sus competencias. No, pero ya el programa actual y el programa 2011 no lo maneja igual. Sí, pero los campos formativos sí siguen siendo seis. Ahorita ahí vamos a ir viendo cómo los plantea el programa 2011 y ustedes van a ver también cómo los plantea el programa de aprendizajes clave. Muy bien. Este programa, acuérdense que se los mencioné ahorita al principio, lo veíamos nada más las de preescolar. Era un programa para preescolar, era un programa para primaria y era un programa para secundaria. ¿Sí? Las primeras, el, el primer nivel que trabajó por competencias en este tiempo, 2004, fue preescolar, chicas. Eso es así como un top de un top 10, sí como primicia mientras que nosotros ya empezábamos a trabajar por competencias en el preescolar primaria y secundaria no lo tenían todavía este programa así eh, desarrollarle las competencias a los niños después fue siguió siendo preescolar como eso del 2005-2006 siguió siendo preescolar quien trabajaba por competencias y luego secundaria y luego se vino una revolución que dijo primaria, ah caray, o pues sea, los de nivel primaria para hacer su programa en México, dijeron, ah caray, pues es que los niños de preescolar van muy bien preparados a la primaria y, y el niño de primaria para secundaria pues no coincide sus aprendizajes, su, su perfil de egreso para que él pueda desarrollar competencias en, en secundaria, se les dificultaba. Entonces fue cuando dijeron... Ahí les digo, ahí por el 2006 más o menos, 2007, empezaron a decir, no, hay que integrar a competencias también a primaria. Y fue una época en la que nos juntaban a los maestros de preescolar, a las maestras de preescolar, maestros de primaria y maestros de secundaria, para hablar sobre estos aprendizajes, sobre estos campos formativos. Y luego eran eh, eh, reuniones, eh, chicas, muy padres porque preescolar, nos decían los maestros de, de primaria, es que ustedes enséñenos, porque nosotros no trabajamos por competencias, no trabajamos campos formativos, o sea, enséñenos porque estamos viendo que sí funciona. Entonces, a raíz de eso, se dio de que la CEP, la Secretaría de Educación Pública, decide hacer un solo programa de aprendizajes clave para preescolar, primaria y secundaria, que es el que tenemos actualmente. ¿Sí? Muy bien. Y luego viene la organización del trabajo docente durante todo el año escolar. Esto también, ahí les va otro tip, es una similitud, pero diferencia a la vez porque también lo menciona el programa 2011 y el programa actual, pero de diferente manera. Aquí nos maneja cómo voy a organizar yo el el trabajo docente durante el año, de acuerdo en el inicio del ciclo escolar, conocimientos de los alumnos y establecer el ambiente de trabajo. En el 2011, ahorita lo vamos a ver, cómo le llaman a esto de conocimiento de los alumnos y en el de aprendizajes clave, que es el actual, también cómo le llaman a esto de conocer a los alumnos a inicio del ciclo escolar. Aquí en el 2004 ya lo manejaban. En el 94 no, chicas. En el 94 empezábamos un año escolar y rápido a trabajar al circo, a trabajar a, al rancho, a la granja. Eran por temas. Les digo que eran bloques y, y, y escogíamos un tema. Entonces, eh, aquí no. Aquí ya nos hacen la recomendación qué hacer al inicio del ciclo escolar y la planificación del trabajo docente, que aquí se empezó a ver, chicas pues que los maestras en sí, ¿verdad? Los maestros de preescolar planeábamos un trabajo mmm, como muy sintetizado, como muy a lo general. Y aquí en el 2004, en este apartado, nos empieza a manejar que la planificación del trabajo docente debe de llevar más elementos para poder llegar a la evaluación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el 94 veíamos, ah, vamos a, a, a jugar, hasta decíamos, vamos a jugar al circo. Y sí, los niños hacían su disfraz, hacían máscaras, hacíamos una función del, del circo, pero nos faltaban elementos para llegar a la evaluación, porque había muchos elementos en la planeación que quedaban como quien dice en el aire. Nomás planeamos hacer disfraz y ya no y ahora en el 2004 empezaron a ver, ah no, pues tienes que eh, incorporar a tu planificación qué materiales vas a usar para ese disfraz, qué les vas a decir a los niños para que hagan su disfraz, o sea, todo debe de estar en la planeación docente. Aquí es cuando empieza a hacer una planeación en el programa 2004 más extensa para poder tener elementos para la evaluación. Que también es un apartado que tiene el, dos, el programa del 2011 y el programa actual. Y aquí en la evaluación, pues nos menciona qué finalidades y funciones tiene, qué se va a evaluar, quiénes van a evaluar, cuándo van a evaluar, cómo recopilar y organizar la información. Y todo por eh, escrito, chicas, porque en el programa anterior, que era el 94, todo lo dejábamos al aire le decíamos eh, la referencia de la evaluación a los papás así nada más casi verbalmente y con la evidencia de los trabajitos de los niños. Hasta hacíamos un álbum así grandotote de puros trabajitos de todo el año de los niños. Y esa era su evaluación. Y aquí en el 2004 empezaron a ver, ay no, pues si ya va a ser obligatorio el preescolar, si tiene relevancia socialmente, si le vamos a dar eh, enfoque de competencias. Si la organización del trabajo docente va a ser más eh, detallada, pues la evaluación tiene que arrojar un resultado eh, más efectivo y tiene que ser por escrito. Ya aquí se empezó a dar mucho, tanto la planeación del docente como la evaluación, todo por escrito, chicas, y más descriptivo. Por eso me voy a ir otra vez a la pantalla, chicas. Por eso, chicas, en, en la parte de la evaluación es mucho el peso que llevamos de trabajo docente y es mucho el peso para eh, llegar a tener el egreso, el perfil de egreso de los alumnos, porque en la evaluación es donde nosotros vamos a rendir cuenta, no nada más verbalmente, sino por escrito de los resultados que ha llevado el niño durante todo ese año. ¿Sí? Bueno. Este es de acuerdo al programa 2004, chicas. Acuérdense también, chicas, que esta clase se va a quedar grabada, por si quieren volverla a retomar, ahí se va a quedar grabada, ¿sí? Ahora voy a compartirles lo que se refiere al programa 2011. ¿Hay algún comentario del 2004, chicas? Algo que no se ha entendido, algo que digan ustedes, ay, esa palabra no la conocía. ¿Algún comentario? No, maestra. No, Muy maestra. bien. Muy bien. Entonces continuamos, chicas. En el programa 2011, que bueno, el que acabamos de, de conocer, chicas, hacía en general. El 2004 es el que tenía la portada de los niños. De ese pasaron eh, los 11 años, 6, no, 10, 7 años, perdón, 7 años, y fue el cambio de uno de los gobiernos que dijeron: Ah, no, sí está muy bien el 2004, el programa del 2004, pero hay que cambiarle algunas cosas. Lamentablemente, chicas, estamos en méxico y cada gobierno que llega al poder pues quiere hacer sus propias reformas quiere hacer sus propios cambios eh, es ya actualmente chicas del 2004 para acá es muy difícil que un gobierno se haya quedado con el programa de educación anterior porque pues en todo en todos los eh, aspectos de, de sociales tanto de la educación del económico del político de todos cada gobierno cada presidente que hemos tenido pues quiere sobresalir verdad quiere decir ay yo dejé esto bueno pues en ese cambio de, de gobierno si sí dijeron no pues hay que cambiarlo hay cosas que se tienen que cambiar hay cosas que se tienen que quitar y esto, chicas, en la experiencia que tuvimos y en lo personal que yo tuve. Híjole, vieran cómo batallamos para ese momento, chicas. Pues yo ya vivía aquí, ya este tenía algunos años de antigüedad en el servicio y hasta tenía algunos años, pero todavía era de las maestras en medio, ¿verdad? Ni muy jóvenes ni tampoco muy grandes. Y batallamos hasta nosotras, las que estábamos ahí en medio para entender este cambio. Porque lo primero que nos dijeron, ya no vamos a trabajar por competencias. Entonces, a nosotros las competencias, chicas, en preescolar nos ayudaban mucho porque nosotros ya trabajábamos nuestra planeación, la evaluación y todo en base a ver que los niños desarrollaran esas competencias. Y luego de repente que nos dijeran, pues en el programa 2011 ya no se van a trabajar competencias. Ay no, sí fue un shock, así como que les pasa, verdad, porque estábamos viendo resultados en el perfil de egreso de los niños muy favorecedores. Los niños iban muy preparados para la primaria, para el siguiente grado, los de primero a segundo, los de segundo a tercero. Nosotros ya empezamos a ver ese perfil de egreso que necesitaba el niño de tres años, de cuatro años, para acceder a su segundo año y, y este a cuando cumpliera cinco. Entonces, ay, que nos dijeran eso, sí fue muy difícil este cambio, eh. En ese sentido, y luego aparte nos presentaron este programa en el. Lo hicieron en el 2011 no lo dieron a conocer en el 2012 y luego todavía cuando nos lo dieron a conocer que ya físicamente cada educadora tuvo en sus manos el programa nos lo envía a la SEP, siempre a las educadoras eh, que estamos en activo chicas que tenemos nuestra base en el sector público nos mandan el libro del programa yo aquí lo tengo, eh, nomás que lo tengo poquito lejos eh, ahí se los voy a mostrar ahorita eh, entonces, cuando nos enviaron el libro, lo que es físicamente y el libro del programa preescolar 2011, que fue en el 2012, nos dijeron: Ay, no, 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 pero espérense tantito, todavía no hay orden oficial para poderlo aplicar. Mientras lo vamos a conocer, ustedes se empiezan a familiarizar con el contenido. Y ya cuando haya indicación de aplicarlo, entonces sí ya empiezan a trabajar en base a ese programa. No les miento otra cosa, lamentablemente, pues así somos en México. Y en el sector educación, híjole, siempre andamos o, o tomando modelos de otros países que no debería de ser, ¿verdad?, porque cada país es diferente de acuerdo a la educación. O llevando a cabo las cosas muy atrasadas. Entonces, este programa, chicas, lo venimos aplicando a trabajarlo ya en las aulas, como en el 2013-2014. Entonces, ay, no, pues sí, fue más difícil el entenderlo y el aplicarlo, porque fue de manera muy atrasada. Inclusive les voy a platicar una experiencia muy personal que no se me olvida. Cuando nos dieron el curso para conocer este programa, duró dos semanas eh, en el inicio de un ciclo escolar. Siempre al inicio de un ciclo escolar a los maestros nos reúnen a curso primero y en esta ocasión fueron dos semanas antes de que entraran los niños para darnos a conocer este programa. Entonces, eh, la persona que nos dio el, el curso nos dijo, ¿verdad? Esta indicación, eh, van a empezarlo a conocer, aquí lo vamos a analizar, ustedes familiarícense y empiecen en su planeación de trabajo, empiecen a agregarle un poquito sobre este programa a los campos formativos y a los aprendizajes esperados. Ahorita les digo de este, de este título de aprendizajes esperados. Entonces, pues, ah, pues yo muy, muy chucha cuerera dije, ay, pues a mí como que le estoy entendiendo de que es lo mismo, pero con otras palabras que el 2004. Entonces yo empecé a agregar cosas de este programa 2011 en mi planeación y en la, en la directora que tenía en ese tiempo me regresaba a mis planeaciones y me decía que no, que este programa lo guardara, y que todavía no lo íbamos a, a aplicar y que todavía no lo iba a poder incluir en mi planeación. Entonces, fue un momento de frustración, chicas, muy grande, porque los docentes que estamos eh, así directo con los niños, vemos la necesidad de que entre más rápido haya un cambio y entre más rápido lo apliquemos con los niños, pues mejor porque... Es una cadenita que, que si no aplicamos las cosas así, aprendiéndolas, ¿verdad? A lo mejor yo en ese momento no era una experta en este programa, pero no lo iba a aprender si no lo aplicaba, aunque lo conociera muy bien el libro y lo haya leído y lo haya analizado. Por eso yo les decía ahorita de esta materia, es bien importante, chicas. Mientras que ustedes se puedan conectar, conéctense, porque no hay como eh, así de experiencia directa conocerlo y como ahorita no lo podemos aplicar porque lo ideal sería ustedes tener sus días de prácticas y esto que aprendieran del programa y lo aplicar en aulas de, de los jardines de niños, eso sería lo ideal, chicas, y es la mejor manera para que ustedes aprendan mejor el programa. Pero como no se puede dar ahorita, pues es mejor sacarle jugo, eh, el provecho suficiente así en línea, conocerlo y, y yo compartirles mi experiencia y, y las que han, están trabajando o han trabajado con niños en alguna estancia infantil, este, pues compartírnosla porque no hay otra manera mejor. Entonces el hecho que a mí me dijeran en aquel tiempo, espérate tantito. Guárdalo, todavía no lo pongas en tu planeación. Sí fue muy frustrante, porque lo más lamentable es que al año siguiente ya no lo pidieron obligatoriamente aplicarlo del programa de preescolar 2011. Entonces, pues no, yo de todas maneras, afortunadamente, seguí haciendo mis planeaciones ya en base a estos aprendizajes esperados del 2011, del programa 2011, pero yo en... En mí, en mí en lo personal sin presentárselos a la directora porque porque yo ya empezaba a ver a los niños manifestarse estos aprendizajes que vienen siendo lo mismo, ahí va otro dato otro tip para su cuadro comparativo, chicas. Viene siendo lo mismo de las competencias, solo que los aprendizajes esperados que nos plantea este programa 2011 Vienen más específicos de cada campo formativo. Por ejemplo, eh, un campo formativo en el 2004 decía eh, el lenguaje y, y comunicación, es un campo formativo. Y en la competencia decía que el niño puede expresar de manera más favorable sus eh, ideas en el 2011 cambió y no le pusieron eh, competencia le pusieron aprendizajes esperados que eh, eh, los aprendizajes esperados son enunciados que plantean lo que el niño debe de manifestar cuando adquiere, adquiere el aprendizaje esa es una diferencia chicas mientras que en el 2004 nos manejaba en eh, lo que manifiesta a los niños esa competencia en el 2011 ya no se especificaban la acción que hace el niño para que nosotros sepamos que ya adquirió el aprendizaje. Por eso se llaman aprendizajes esperados en el 2011, ¿sí? Ahí hay otra similitud o diferencia, también puede ser diferencia respecto de este programa al 2011, ¿sí? Este material, chicas, yo lo tomé no del programa de, de libro de preescolar 2011, lo tomé de un resumen más sintetizado, pero aquí está como en el índice que les acabo de mostrar del programa 2011, que también hubo características del programa que aborda el, el libro del programa 2011. Estas características... Aquí es donde ustedes van a empezar a ver y analizar ya cuando hagan su, su trabajo, su, su cuadro comparativo que de las características del programa, en qué se parece este programa al 2004 o en qué son diferentes. Aquí, por ejemplo, nos aborda que establece que los propósitos globales para la educación preescolar, en el anterior, si mal no recuerdo, empezaba las características del programa, que era un, un programa... Eh, a nivel nacional, que era el mismo programa a nivel nacional. Esa era la primera característica. Aquí no lo menciona que es de carácter nacional, pero sigue siendo de carácter nacional el programa 2011. ¿Qué quiere decir? Que siguió siendo para todos los jardines de niños del sector público, tenían que aplicar este programa y los particulares que estaban afiliados a la SEP, que están afiliados a la SEP, bueno, estaban en el 2011, ¿verdad? Tenían que llevar este programa. Estos propósitos globales, chicas, vienen en ese programa también. Este es como, digamos, eh, las partes del programa y este, en qué se componían cada una para que ustedes vayan viendo resumidamente en qué se parecen y en qué son diferentes. Aquí manejan características que los aprendizajes esperados se plantean en términos de competencias. Aquí, chicas, es la única vez que va a aparecer la palabra competencias. ¿Qué quiere decir? Que las competencias que manejaba el programa 2004 las fueron haciendo, ¿cómo les diré? Más, las fueron, perdón, ramificando. De, de las competencias para convertirlos en aprendizajes esperados. ¿Sí? Para nuestra planeación en aquel tiempo, 2011, ya no poníamos competencias, poníamos esta frase: aprendizajes esperados en la planeación. Y la otra característica ah, es de carácter abierto, esta sigue viniendo en el programa 2011, igual que en el 2004. Propósitos de la educación preescolar en el marco de la educación básica. Aquí, chicas, en el 2011, a diferencia del 2004, ya empiezan a tomar en cuenta el preescolar como parte eh, importante de la educación básica. Este programa, chicas, ya se empieza a dar a conocer también a los de primaria y secundaria, pero ellos tienen su libro. Todavía en el 2011 les mandaban su programa a ellos aparte, pero se les daba a conocer, chicas, eh, a todos los demás niveles de la educación básica, aunque todavía no teníamos esa conexión eh, que hay ahorita en el de aprendizajes clave para llevar una continuidad en el, en el trabajo con los niños. Ahorita como tenemos el mismo programa, chicas. Los de preescolar debemos de conocer qué es lo que necesita el niño para ir mejor preparado a la primaria. Y los de primaria necesitan saber cómo viene el niño en la educación preescolar para saber qué es lo que sí trae de aprendizaje y qué es lo que le hace falta de aprendizaje. sí Entonces, en el 2011 empiezan a ver esa necesidad de dar a conocer eh, la educación preescolar como parte importante de la educación básica. Y aquí vienen varios puntos. Que a ver si me hace el favor alguien de, de leer así diferentes, cada una. Al cabo son ahorita como siete, ocho las que están. O sea, una va a leer uno, otra otro, así, chicas. Como lectura robada. ¿Quién empieza? Yo, maestra. Ok, muy bien, Cecilia. Aprender a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver, resolver conflictos a través del diálogo, a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. Muy bien, aquí chicas ya empezaban a tomar en cuenta al niño de preescolar como parte... Pues ahí importas, ¿verdad? Importa tu, tus sentimientos, importa la convivencia, la autonomía y cosas que todavía en el 2004, chicas, no nos lo planteaban como propósitos. En, en el 2004 todavía se veía muy generalizado al niño de preescolar. Aquí ya se le empieza a ver, ah, caray, pues también siente, también expresa, ¿verdad? Eh, ahora últimamente para las que son mamás, bueno. Algunas de ustedes ya son mamás de niños más grandes, pero ya tuvieron que ver, o en el caso de. Um, ay, no me acuerdo cómo se llama, que tiene su hermanita, Alexa, creo que tiene su hermanita chiquita. Sí. Este, tú lo vas a ver, Alexa, cómo desde pequeñitos ya ahora los niños tienen esta parte, o sea. Expresan sus emociones, expresan sus. Es más, ustedes en las materias de poder y cultura lo han visto que ya empieza a manifestar algunos rasgos de esto desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Entonces, aquí en el 2011 ya lo empiezan a tomar en cuenta como propósito para la educación preescolar. ¿Alguien más que lea el siguiente? adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna, mejoren su capacidad de escucha y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Muy bien. Aquí, chicas, en los, ahí va otro tip de para su cuadro. En los tres programas empiezan a darle cada vez más importante, más importancia, perdón, a la comunicación y el lenguaje en los niños de preescolar. Eh, si en el 2004 veían que, ah, pues el niño que se expresa o se tiene que expresar de manera favorable por medio de su lenguaje, en el 2011 ya le agregaron más cosas como confianza, como el diálogo eh, en su lengua materna, porque muchas veces a lo mejor nos toca trabajar con niños de la etnia taromara o que vengan del sur y que hablen otra lengua o de otro país, porque ya se está viendo mucho la migración y nos puede tocar una vez hace como tres años, nosotros en el kinder tuvimos un alumno de Guatemala, entonces me acuerdo mucho de que el niño pues usaba unas palabras, eh, un ejemplo. Los niños, los, sus compañeros le decían mucho a la maestra. Eh, maestra, es que nos dijo este cola. Y, y sí, él se refería al trasero, pero en su lengua materna de, de allá, eh, cola era una palabra o es una palabra muy común. Y, y el niño, pues aquí la decía como manera natural, ¿verdad? Normal para él. Y claro que para los niños, para nosotras, era así como, híjole. Entonces la maestra de él tuvo que trabajar mucho y todas en el momento de que estábamos conviviendo con él, ¿verdad? Y con los demás niños, explicarles que es otra manera, o sea, es otra forma de expresarse, porque a los niños hay que respetarles mucho esto, ¿verdad? Su lengua materna. Y en el 2011 empezaron a ver, a extender o a hacer más complejo. El propósito de la educación preescolar respecto al lenguaje y comunicación, sí, muy bien. ¿Quién más lee el siguiente? Yo, maestra. Listo, Guadalupe. Desarrollen el interés y el gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven. Se, in, se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. Muy bien, chicas, en preescolar ni vamos a enseñar a leer, ni a escribir, ni a sumar, ni a restar, ¿sí? Esto es eh, la base para que cuando los niños accedan a ese aprendizaje, no se les dificulte, ¿sí? entonces aquí lo hice muy claro desarrollar el interés eso sí es fundamental en preescolar eso es la base principalmente respecto también del lenguaje y comunicación. lenguaje y comunicación chicas lo, lo vamos a ver nosotros en la última clase que son los campos formativos y vamos a analizar cada campo formativo eh, lenguaje y comunicación quiere decir tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito para el uso de la comunicación tanto oral como escrita. Entonces, lo fundamental para preescolar, que se empieza también en el 2011, es desarrollar el interés respecto del uso de tipos de texto. No quiere decir que vamos a utilizar un método para que el niño lea. No, no, chicas, porque es adelantar un proceso. Ya ahorita los niños... Están eh, manifestando mucho interés respecto de la escritura en preescolar. Pero aún en nuestro programa actual, chicas, no nos marca que los niños tengan que aprender a leer y escribir, a leer y sí, perdón, y escribir de manera formal en el preescolar. Pero si el niño desarrolla mucho el interés, tampoco lo vamos a frenar pero tampoco lo vamos a poner nosotros en nuestra planeación. Ah, pues este niño, por ejemplo, Pepito tiene mucho interés en, el, en la escritura. A Pepito le voy a poner a que escriba cinco veces el nombre del kinder. No, eso no sería válido en una planeación, chicas. Vamos a seguir desarrollándole su interés, pero no le vamos a aplicar actividades donde él eh, ya lleve a cabo una escritura. ¿Sí? Hay muchas maneras que poco a poco ustedes van a ir conociendo y en lo que yo pueda compartirles que se les puede seguir despertando el interés durante todo su preescolar y dejarlo a él, porque muchas veces, hasta por presión de los papás, el niño empieza a escribir la letra al revés y ya lo quieren mandar a, a clases particulares o a terapia porque el niño está escribiendo en lugar de mm, la bolita para un lado, la bolita para el otro y ya tiene un problema. No, 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 para nada. Es una base para cuando él llegue el momento de que va a desarrollar el aprendizaje por la lectura y la escritura, traiga las bases y ese proceso sea más accesible para él, sea más fácil, sea más atractivo, más de su interés. ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Alguien más que lea el siguiente propósito, chicas? No, maestra. Muy bien, Carla. Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir. Comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos. Muy bien respecto de matemáticas chicas como tal pues también ahorita les decía tampoco en preescolar se les va a enseñar a sumar y restar inclusive pues no es muy favorable que utilicemos con los niños láminas dibujos donde nosotros eh, pongamos o utilicemos eh, los signos de más y de menos es esto chicas ellos van a contar lo que tienen a su alrededor Van a reconocer atributos de diferencias y semejanzas de los objetos, chicas. Van a medir su propio cuerpo, van a medir su mesa, van a medir cosas con las que ellos tienen contacto, para que ellos empiecen a, a desarrollar los aprendizajes que en el futuro les van a servir para aprender a sumar y a restar. Sí. Y sobre todo van a empezar a, a reconocer los datos de un problema. Un ejemplo, eh, cuando traen su paquete de galletas para el recreo, entonces eh, se comieron dos y dejaron ahí el paquete y luego nos van y nos dicen a las maestras, maestras, es que ya no tengo galletas. A ver, pues, ¿cuántas tenías, verdad? O sea, a ver. Eh, es que estaba completo mi paquete y me comí una. Ellos ya lo van a saber porque saben de antemano, los niños en preescolar, chicas, no llegan en blanco, no son libros en blanco. Ellos de su casa, desde los de primero, eh, llegan con un aprendizaje. Entonces ellos van a saber, me comí una nada más y se fueron a jugar, ya dejaron las galletas. Entonces regresan y ya no hay galletas. A ver. Qué pasó? Es que había muchas. Ellos van a empezar a utilizar términos así. Muchos, pocos, eh, me faltan. Eh, estos no son de aquí, maestra. Esos chicas son datos de los problemas que ellos empiezan a manejar en el preescolar y lo importante es de que ellos empiecen a utilizar esos datos para la resolución de problemas, ¿sí? respecto de matemáticas, pero nunca vamos a nosotros abordarlos con una actividad de decir, ah, pues vamos a contar las manzanas, a ver cuántas eh, eh, nos quedaron y vamos a ponerle aquí menos y no chicas, eso sí no es viable en preescolar porque <coughs> para nosotros es un signo menos más, pero nosotros ya traemos ese aprendizaje. Un niño de segundo, de tercero, de primaria, si le preguntan, ellos ya van a traer ese aprendizaje. Pero para un niño de preescolar, decirle, eh, es que vamos a restarle o vamos a sumarle, que para ellos es un aprendizaje más complejo. Para ellos es, a ver, ¿y si lo quitamos o cuántos te sobran? ¿Sí? ¿O cuántos te faltan? Eso te, es la manera en la en las que se le plantea a los niños de preescolar las situaciones de matemáticas. No les podemos eh, dar en sí el conocimiento, el aprendizaje formal de matemáticas, porque no la entenderían, no lo comprenderían para que se les quede ese aprendizaje. A lo mejor mecánicamente sí. Yo les digo mecánicamente sí, así, chicas, porque a mí me tocó aprender las matemáticas mecánicamente. Y para mí siempre fueron una dificultad las matemáticas. Y yo pienso que a lo mejor algunas de ustedes han batallado con las matemáticas porque no las volvemos parte de nuestra vida desde pequeños. Siempre nos hacen las matemáticas como un conocimiento aislado y no. Las matemáticas las usamos para despertar, las usamos para dormir, para comer, para vestirnos, para jugar para ir al parque, para... Es más, los bebecitos, chicas, en su estimulación temprana, ya empiezan a utilizar matemáticas porque ellos tienen que estar con su vista y con sus manitas, con su tacto. Eh, un ejemplo, a la hora de gatear, calculando la distancia que van a recorrer de donde están a los brazos de su mamá y ellos al nivel en que están de su desarrollo empiezan a utilizar las matemáticas para ver, a lo mejor no comprenden de la medida de la distancia como tal ese aprendizaje, pero van a empezar a utilizar su coordinación del ojo con la distancia de cómo tienen que moverse o cuánto tienen que moverse para llegar a los brazos de su mamá. Un ejemplo. Entonces, las matemáticas, chicas, de veras, eh, Alexa que tiene su hermanita, las chicas que han tenido, que ya tienen sus hijos grandes, lo han de ver vivido, o las que han, están trabajando en estancias infantiles, observen a los niños y van a ver, conforme vayan conociendo este campo formativo de matemáticas, cómo los niños desde chiquitos, desde bebés, empiezan a manifestar ese acercamiento, esa base al, a la resolución de problemas, al conteo a la medición, al comparar atributos, los niños que se meten los juguetes a la boca, chicas. O sea, un juguete que es rasposo, hasta hacen su carita y pues no se lo vuelven a meter. O el limón cuando lo prueban, no se lo vuelven a meter. Ah, pero pónganles una paleta. Mm, y hasta le saben por dónde y para dónde eh, moverla para no soltar la paleta. Entonces, todo eso, chicas. Son bases para eh, los aprendizajes de razonamiento matemático. Muy bien. ¿Alguien que lee el siguiente, chicas? Yo. Listo, Fer. Se interesen en la observación de fenómenos naturales y características de los seres vivos y participen en situaciones de experimentación que los hagan describir, preguntar, predecir, comparar, registrar. Elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social inmediato. Y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio ambiente. Muy bien. Esta parte de este propósito, chicas, ustedes lo van a ir viendo ya cuando analicemos el nuevo programa. este Lo empieza a incluir en el 2011 como parte de la educación preescolar por la importancia que tiene esto último, favorecer hacia el cuidado del medio ambiente. Y la verdad, la verdad, ahorita urge. Aquí le empezaban a dar este relevancia, pero ahorita urge trabajar mucho este aspecto con los niños chiquitos, porque a ellos es a los que se les va a quedar el medio ambiente como les enseñemos a cuidarlo. Si nosotros adultos, si nosotros eh, maestras encargadas del grupo, no les enseñamos estos aprendizajes, muy difícilmente este um, deterioro del medio ambiente natural se va a ir corrigiendo, chicas. Y la verdad, sí si es un tema, sí si es un aspecto de nuestra vida que está de preocuparse. Ustedes bien saben todo lo que está pasando con, con el calentamiento global, con los cambios climáticos, con... Con todo, la verdad, o sea, a mí me deja sorprendidísima de veras las partes de la tierra que se están abriendo y ya en nuestro estado, eh, literalmente, o sea, cómo es posible, verdad, cómo es posible los cambios de temperatura que tenemos tan drásticamente, sobre todo ahorita en el calor que llegamos a, a tener este temperaturas de pues yo pienso que sensación térmica es de 50 grados. Entonces, este tema, chicas, urge. Lo empezaban a incluir mucho eh, con énfasis en el 2011, pero ahorita urge. Y más entrando ahorita de manera presencial, porque vamos a necesitar mucho, mucho eh, cuidar nuestro medio ambiente, todo lo que está pasando a nuestro alrededor respecto a los eh, seres vivos que son las plantas, los animales, los fenómenos naturales está pasando también por algo que estamos haciendo no muy favorable para el medio ambiente. Entonces aquí lo maneja el programa de preescolar, eh, lo manejaba desde el 2004, eh, en el 2011 le da más relevancia y en la actualidad pues no se diga ahí lo vamos a, a reflexionar este al, al abordar los campos formativos del nuevo programa. Muy bien, a ver, ¿quién lee la siguiente, chicas? Mm, ya se me yo, acabaron. Eh, ¿Yo? Sí, Esmeralda. Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos culturales distintos actúen con base en el respeto a las características y los derechos de los demás, el ejercicio de responsabilidades, la justicia, la tolerancia, el reconocimiento y aprecio a la diversidad de género lingüística, cultural y etnia. Muy bien. En esto, chicas, se refiere a todo lo que es la vida social y cultural de los niños. Y también ya en el 2011, pues empezaron a ver la importancia, ¿verdad? De las desigualdades que hay de todos los aspectos, ¿eh? De etnia, de género, de porque si son niños o niñas, de que si no es, es de la etnia taromara, de, de todo esto. Y, y más ahora de veras todo lo que estamos observando a nivel nacional que ya trascendió, porque ya lo ven en otros países, la manera en que México está socialmente por su economía, por su política, por sus gobernantes. Híjole, también es un tema que a nivel preescolar debemos de trabajarlo en base a lo que dice aquí, principios y valores, mucho. Y no quiere decir que así muy este armoniosamente ay el valor del amor, el valor no de una manera más eh, efectiva con los niños, que realmente ellos sepan de qué manera actuar con los demás para una convivencia sana, para una convivencia honesta, para una convivencia de solidaridad, para una convivencia porque la verdad, híjole, cada vez estamos más para atrás, chicas. Hay niños que si enseguida está el bote de basura, este, hablando sobre el medio ambiente, el punto anterior de los principios, este, no lo tiran ahí en el piso, en la calle, aún estando el bote de basura enseguida. O hay niños que no, pues no me hizo la cara o me sacó la lengua y voy y agredo, verdad, porque así es como yo he visto que es lo normal. Y no, o sea, cada vez más ya urge eh, trabajar también en base a eso, valores y principios necesarios para la vida, no para el cuento de hadas del amor y la amistad, y no, chicas, la solidaridad, el, el conocimiento del cuidado del otro, en dónde empiezan, dónde son mis derechos, dónde son mis obligaciones, porque los niños de preescolar ya manejan obligaciones, chicas. Entonces, esto se refiere a que en el 2011 se le empieza a dar también mucha importancia respecto a su vida eh, cultural y social del niño. Sí, muy bien. Eh, ¿Quién más quiere leer el siguiente, chicas? Nos faltan dos. Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse a través de los lenguajes artísticos, música, plástica, danza, teatro y para aprender manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y otros contextos. Muy bien. Esto, chicas, para el, a, que me preguntaban de la creatividad en sus trabajos, aquí está: o sea, el niño naturalmente. Lo trae, pero hay que ayudarle a desarrollarlo, hay que ayudarle a que no eh, se desinterese por la música, por crear, por eh, tantas que somos de Camargo. Camargo es una cuna de artistas, chicas. <laughs> aunque no cantemos como Lucha Villa, pero todas nos sentimos Lucha Villa a la hora de cantar. Este, aunque no seamos Sebastián, pero a la hora de crear un dibujo o, o una escultura todos nos queremos sentir Sebastián aunque no seamos artistas pero a la hora de del drama todos nos sentimos esta a ver ayúdenme las de Camargo hay artistas muy famosas de, de las películas y todo de Camargo pero bueno entonces no hay que dejarlo a un lado y aquí en el 2011 chicas se empezó también a, a tener ese principio de la educación preescolar como relevancia no hay que dejarles a un lado este aspecto a los niños. Aún cuando hay jardines de niños que no tienen maestro de música, nosotras en nuestra planeación con el trabajo con ellos, hay que incluir actividades de estas. ¿Por qué? Porque es otra manera que tienen los niños de expresar y es lo que empezaron a ver en el 2011. La importancia de que los niños expresen por estos medios, chicas, también sus sentimientos, sus ideas. Y es una manera de canalizar las energías eh, o las eh, no energías, las reacciones de los niños no favorables. En lugar de enojarte, pues, ¿qué te parece si lo dibujamos? En lugar de, mm, no sé, de llorar, vamos a platicarlo con una canción o así. Que ellos conozcan y se interesen por otra manera de expresar sus ideas y, y sus sentimientos, sobre todo. Y aquí en el 2011 lo empezaron a, a plantear con más auge en el programa. Muy bien. Por último, chicas, el último principio. Mejor, Mejor en sus habilidades de discriminación, a ver, a ver. control, ¿En Marta, Marta. manipulación. ¿De nuevo? Sí. No, no. Así está bien. Síguele. OK. Y manipulación y desplazamiento. Practiquen medidas de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable y comprendan qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal. Muy bien. Aquí, chicas, se refiere a que empezaron a ver la importancia también que tiene que en el nivel preescolar se empiece a cuidar mucho la vida saludable, los hábitos de higiene. Eh, la integración de la activación física, eh, el desplazamiento de los niños, eh, desarrollarles, ayudarles a desarrollar esa cada vez mejor, o sea, ya salto, ah, bueno, pero ahora vamos a tratar de saltar en un pie, ahora vamos a tratar de saltar en el otro pie, o sea irlos llevando a que ellos vayan logrando más cosas de acuerdo a sus movimientos físicos, a su ejercicio físico, y esto les va a llevar pues una salud más favorable, ¿verdad? Eh, me acuerdo mucho de este aspecto en estos principios, chicas, cuando yo empecé a trabajar, les digo que empecé con el programa 94, y participábamos en trabajaba yo en Julimes, y todavía en Mioki me tocó este, participamos en las campañas de vacunación, en hacer un desfile, en que se vestían los niños de su cartilla de vacunación o así, cosas así. Y hasta ahí quedaba lavarse las manos, eh, aprender ahí a lavarse los dientes, eh, a, a que te tienes que cepillar el cabello, bueno, y hasta ahí. En el 2004, chicas, empieza a ver este mismo aspecto, nomás que ahorita vimos nada más el índice, más énfasis a que ellos desarrollen a, a, hábitos de higiene, hábitos de salud más efectivos para su persona. Y en el 2011 viene a ser lo mismo, chicas, pero con más énfasis, ¿verdad? O sea, que no me voy a conformar con que se laven las manos nada más. A ver vamos a limpiar tu área de trabajo porque eso también te da seguridad, te, te da confianza y, y te ayuda para no enfermarte. O vamos a, a ahora a implementar un día que todos vamos a traer fruta en lugar de galletas. Entonces, todo eso se hace ya más con énfasis a partir del 2011. Ahora que entremos de manera presencial, chicas, este principio que viene en uno de los campos formativos, eh, va a ser un trabajo intenso, es en lo que nos vamos a enfocar más de manera presencial, porque ahora ya no nada más lavarse las manos, ya vamos a tener que fomentar en los niños que se queden con el cubrebocas, que se laven las manos, pero na, no como lo hacían antes, así que nomás una enjuagadita y ya no, o sea, hacerlo bien como debe de ser, ¿verdad? Durar el tiempo que se debe de, de durar. En, en este aspecto, fíjense que yo me acuerdo de cuando empezó la pandemia, el 20 de marzo del 2019 fue cuando oficialmente se suspendieron las clases de manera presencial en la educación básica. Y, y este, yo tuve una cirugía el día 18 de marzo. Entonces yo me incapacité o el último día que fui al kinder fue el 17 de marzo. ¿Sí? Para los principios de marzo que yo anduve haciéndome mis análisis del preoperatorios y todo, eh, ya empezaba a escuchar en las noticias yo del virus en China. Entonces yo siempre siempre he tratado de cuidar mucho eso. Si me enfermo de una gripa en tiempo de invierno, yo voy con mi cubrebocas a, al kinder. Si me empiezo a sentir así como con resfriado, voy con mi cubrebocas y los niños les llamaba mucho la atención. Entonces en ese momento, marzo, pues yo ni andaba enferma de gripa ni nada y empecé a llevar cubrebocas. Me acuerdo que fui a los análisis y a la farmacia de enfrente ahí en el hospital regional, fui a comprar unos cubrebocas y ya llegué al kinder con mi cubrebocas y los niños pues no dejaban de, de verme, ¿verdad? Les estoy hablando que duré como dos semanas, que era intenso la lavada de manos porque yo empezaba a escuchar muchos videos. Que, que estaba en la lavada de manos y que tenían que lavarse las manos así, y así. Yo sí los llevo a lavarse las manos después del recreo, después de que hacemos algo con resistol, con pintura, pero pues rápido, ¿verdad? Porque son 20 niños que se tienen... No, pues esos días, chicas, yo ya empezaba. No, ándele, y láveselas bien, y entre los dedos, y sin saber siquiera lo que iba a ser la pandemia. Y me acuerdo que hasta en las mismas compañeras, pues yo con mi cubrebocas esos días, me decían, ay no, qué exagerada eres. Este, una compañera me decía, está en China, está muy lejos, no va a llegar aquí. Y miren, miren todo lo que trascendió, algo nunca antes visto desde hacía cientos de años, una pandemia, ¿verdad? Y, y no, chicas, ahora no hay que bajar la guardia para las que están trabajando ahorita de manera presencial en las eh, estancias infantiles me han de dar la razón que sí cambió mucho todo este aspecto eh, en las guarderías, en el trabajo con los niños, porque es enseñarles una nueva normalidad. Esto no va para cambiar de otra manera, chicas. Esto va a tener que ser de aquí en adelante. Entonces, en el 2011 ya lo tenían planteado como eh, relevante, pues con ti más razón ahora, ¿verdad? Y en el programa actual lo dice, chicas. Eh, de acuerdo a, a, en el trabajo de los campos formativos, que es lo que vamos a analizar en la última clase. Muy bien, este programa, chicas, empieza a manejar, a diferencia del 2004, estándares curriculares. Aquí empiezan a decir, ah, caray, los niños, pues sí, van muy expresivos, muy creativos, muy cantantes a la primaria pero no se le está dando tanta importancia a las materias básicas de primaria y, y secundaria, que son el español, las matemáticas y las ciencias. Entonces, en el 2011, implementan en el programa de preescolar los, los, los estándares curriculares y nos empiezan a poner, bueno, en la estándar de español... Tiene que llevar procesos de lectura e interpretación de textos. De acuerdo a preescolar, chicas, no quiere decir que les vamos a poner a leer este, un cuento o un texto, no. Es analizar un cuento, a lo mejor cuentos de infantiles, pero ya llevar ese proceso, ¿verdad? Que los niños vean que tú, maestra, se los leíste y les empezaste a preguntar para la interpretación de ese texto. Producción de textos escritos no quiere decir de manera formal, los niños tienen sus etapas en el proceso de la escritura, chicas, que es eh, con referencia a teorías que hay de esto, que si un garabato hace y el niño te dice, es que ahí dice mi nombre, maestra, ahí dice su nombre, y él escribió su nombre, y es un texto escrito. Entonces hay que ir respetando y viendo. El avance de acuerdo a cada eh, etapa de su desarrollo de la escritura. Esto es a lo que se refiere este programa en los estándares curriculares para preescolar. Como si hagan de cuenta que en, en el 2011 empezaran a hablarnos que a los niños hay que darles español, matemáticas y ciencias, pero de acuerdo a su nivel, de acuerdo a, a al, de tres a cinco años, ¿sí? Y se refiere también al conocimiento de características de la función de y uso del lenguaje, de la producción de textos orales y participación en eventos comunitarios, de las actitudes hacia el lenguaje. Eh, estándares de matemáticas se refiere al sentido numérico y pensamiento algebraico, que no es enseñarles a leer y es, a sumar y a restar, sino que es que ellos vayan viendo la base, el acercamiento a la resolución de problema, a quitar, a poner, qué me falta, qué me sobra, a las formas, espacio y medida. Eh, siempre iniciar con los niños de preescolar es muy buen referente, chicas, estas tres acciones de acuerdo al mismo. O sea, empezar las actividades. Eh, yo estoy aquí, ¿cuánto tengo que caminar para ir al baño? O yo estoy aquí. Eh, por eso en preescolar los medimos y los pesamos, chicas, aparte de tener ese dato en su expediente para ver quién es más alto y quién es más bajo y que ellos vean esa diferencia de medida, ¿verdad? En el espacio, eh, empezarles a manejar eh, tus colores, ¿dónde están? ¿Arriba de la mesa o abajo de la mesa? Todo eso a ese nivel, ¿verdad? De esa manera. El manejo de la información era lo que les decía ahorita del planteamiento de datos de un problema. Actitud hacia el estudio de las matemáticas. Eso era lo que les decía. O sea, tu maestra de preescolar o de educación inicial, tienes que empezar a ver las matemáticas como parte de la vida. Y los estándares de las ciencias referente a los curriculares es conocimiento científico que los niños no es crear niños científicos. Es más bien que ellos empiecen a hacerse hipótesis de las situaciones de su entorno alrededor. Eh, un ejemplo, el sol y la, eh, el día y la noche, que se empiecen a hacer preguntas, motivarlos al interés por ese conocimiento científico, porque ahorita está lloviendo eh, y, y al ratito está granizando, por ejemplo, o sea, qué es lo que pasa para ese cambio. Eh, aplicaciones del conocimiento científico y la tecnología uy ahorita con la tecnología chicas Ay, no 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 les digo yo a mis compañeras del kinder con esto de la educación a distancia los niños me van a enseñar a mí a usar la computadora y el celular así si antes lo hacían ahora van a ir unos haces de la tecnología y actitudes asociadas a la ciencia verdad eh, todo lo que se refiera a a fenómenos naturales, a experimentos, a cambios de crecimiento de una planta, de un animalito, de ellos mismos, etc. Y luego viene también que lo maneja el 2004. Esto sí, chicas, es un tip de su cuadro de diferencias. Este apartado no venía en el programa 2004 y en el 2000, en el de aprendizajes clave, que es el actual. Estándares no viene, viene diferente que ahorita lo vamos a mencionar. Si sí viene curriculares y creo no estoy segura si a ustedes ya les han dado una materia, no sé si el profe Ricardo algo que tiene que ver con curriculares, pero en el programa actual no viene como estándares, viene como este, ay se me fue la palabra ahorita se las dije, organizadores organizadores curriculares, pero ahí lo vamos a ir analizando en el otro programa. Bueno, también vienen las bases para el trabajo pedagógico en el nivel, en la educación preescolar. En el 2004, chicas, si se acuerdan, venía también algo de pedagógico que les decía yo, siempre que ustedes escuchen o vean en algún eh, material, algo sobre trabajo pedagógico, intervención pedagógica, quiere decir que se refiere a lo que tu maestra tienes que aplicar respecto de los aprendizajes de los niños. O sea, tu trabajo en la planeación debe estar escrito, ¿verdad? Por escrito. Pero la pedagogía que tú vas a utilizar es en lo que ustedes están preparando ahorita, chicas, con estas materias. Es en lo que ustedes, a la hora de trabajar ya con los niños, van a, van a ustedes atraer su conocimiento y aplicarlo. A decir: Este niño aprende más por medio de lo visual, este niño aprende más por medio de lo auditivo, este niño necesita este, una terapia aparte eh, porque tiene diagnosticado una eh, parálisis cerebral, por ejemplo, así una, una discapacidad del niño, ¿verdad? Esa es la parte de la pedagogía. Lo que ustedes están preparando ahorita con sus materias en su carrera, les va a dar este aspecto pedagógico para la, el trabajo en preescolar. Y este programa 2011 es muy parecido a lo que viene respecto de este tema en el 2004. No más de diferentes palabras: características infantiles, infantiles perdón, y procesos de aprendizaje. Aquí nos explica que eso, ¿verdad? Los procesos de aprendizaje que van a tener los niños en el preescolar. Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades que son la base para continuar el aprendido. Ustedes saben como este antecedente en la puericultura, los niños no vienen en blanco a, a la estancia infantil o al preescolar vienen ya con una carga de aprendizajes que se les va a desarrollar más porque ellos van a hacer esas conexiones de esos conocimientos con los nuevos o a tener nuevos conocimientos, pero en blanco no van. Las niñas y los niños aprenden en interacciones entre pares, eso es bien importante y este programa 2011 le empezó a dar también mucho auge. Cosa que en el 2004 lo mencionan, chicas, pero no se le da tanto auge. Eh, los niños a veces aprenden más, entre ellos amiguitos, entre ellos compañeritos, que lo que nosotros les podamos este, eh, proporcionar de conocimiento. O la parte que nosotros les podemos proporcionar es más enriquecedora con el trabajo entre pares, ¿sí? Y también habla eh, de estas características y procesos de aprendizaje, el juego, chicas. En el 2004 lo menciona, pero ya en el 2011 y en el programa actual viene un apartado así específicamente de mencionarnos la importancia del juego. En preescolar, no se nos debe de quitar eh, el peso que tiene el juego para el trabajo con los niños. Más, sin embargo. No es que vayan a jugar solamente. Siempre ustedes, cuando alguien comente o que ustedes lo quieran analizar, chicas, no vean al juego como un entretenimiento para los niños. El juego es un medio para que ellos aprendan. Y es un medio súper favorable, es un medio que no debe de faltar y es un medio que los niños es bien accesible para ellos porque ellos traen innato el, el interés por el juego. Entonces, ¿qué es nosotras en preescolar encargadas del grupo? Tomar el juego como herramienta, como medio para que los niños lleguen al aprendizaje. Y va a ser súper más divertido, significativo para ellos. Eso es lo que empieza a manejar también como relevante el programa 2011, que el programa 2004 todavía no lo mencionaba. Sí, bueno. Otro um, base para el trabajo es la diversidad y la equidad. También lo menciona el 2004, chicas, pero aquí, pues ya inclusive actualmente nos hablan mucho de la um, equidad como algo darle a cada uno lo que necesita. La diversidad es de que te pueden tocar alumnos de todo, ¿verdad? el que es auditivo, el que es eh, de más de vista, eh, el que es kinestésico, que se mueve mucho, pero no quiere decir que sea hiperactivo. O sea, quiere decir que él aprende así, tocando, viendo, escuchando, eh, moviéndose. Entonces, tú tienes que eh, atender la diversidad y la equidad. A cada uno se le va a atender de manera individual. Y aquí lo dice, ¿verdad? La atención a la diversidad implica oportunidades formativas de calidad de equivalentes para todos, independientemente de las diferencias físicas, sociales, socioeconómicas y culturales. La integración de los niños y niñas con necesidades educativas espe especiales, perdón, con o sin discapacidad a la escuela regular. Nada de que me tocó una experiencia tan desfavorable para una niña. Ay, se me hizo más grande esto. Bueno. Para una niña de un jardín, chicas, hace unos años, eh, la señora llevó, o sea, yo tenía a mi alumna, ¿verdad? De tercero. Y, y la señora en un curso que estuvimos tomando de psicomotricidad en las tardes, llevó a la primita de mi alumna. Y, y la niña padecía un grado de, de parálisis cerebral, entonces, de la misma edad de mi alumna primitas y le preguntaba yo oiga señora por qué no la ha traído al kinder porque no está en el kinder no pues no la llevo a veces al campo al centro de atención múltiple y, y pero no dice si sí me dicen que la lleve a un kinder regular pero no me la aceptó la directora del kinder cómo que no las o sea mi directora de ese kinder no la aceptó porque no teníamos el servicio de usar y la mandó al kinder que sí, pero le quedaba muy lejos a ella. Entonces, pues no les platico así mucho detalle, ¿verdad? Pero yo hice ahí un movimiento para que la llevaran y la tuvo que aceptar porque no les podemos negar el derecho a la educación. O sea, desde el 2004 ya se estableció y más en el 2011 y se volvió a rectificar en el 2000 en el de aprendizajes clave en el 2016 que no se le puede negar a ningún niño, independientemente de que sea una discapacidad física, cognitiva, socioeconómica, o sea, lo que sea, no se le puede negar la educación de preescolar. Entonces, eh, afortunadamente la niña logró medio año ir al jardín, se graduó con su prima y superviene, ¿eh? o sea, fue así una experiencia bien padre porque la niña traía el interés y con eso... Uy, o sea, ella avanzó bastante de cómo estaba, a pesar de que fue medio año nada más y, y pues por su discapacidad, ¿verdad? Y que la verdad no teníamos los medios para atenderla favorablemente. Yo hice con lo que tuve, lo que pude, los papás la apoyaron mucho, eh, los compañeros, el trabajo entre pares, la apoyaron mucho también, la procuraban mucho, compartían con ella le enseñaban porque ella pues acababa de llegar a medio ciclo y le enseñaban mucho este ellos me decían maestra este ya anda en la orillita de la banqueta por ejemplo no os sea, está mojando y, y ellos mismos iban no no te mojes no te des de mojar entonces fue todo muy favorable ese medio año pero así debe de ser de, de, de referente a la diversidad y equidad chicas entonces con eso sí muy listas porque es de la estancia infantil debería de ser ¿eh? que sí se les debe de aceptar. También se refiere a la igualdad, a igualdad de derechos, o sea que no hay diferencia de género, que era lo que trataban en el programa 2004. En la escuela se formarán a través de la participación de actividades de socialización, de aprendizaje. O sea, aquí no importa de que, ay, no, los niños de azul y las niñas de rosa para el festival, no, no, o sea, no se debe de hacer esas diferencias. Muy bien, y se refiere también a la intervención educativa. Aquí sí ya es cómo va a ser mi trabajo en mi grupo respecto al, a mi planeación, ¿verdad? Eh, de los aprendizajes. Y en el programa 2011, pues fue como más, mmm, más de peso lo que nos especificaba el programa y decía estas, estas intervenciones. La función del educador es fomentar y mantener a los niños y a, la, a las niñas y niños al deseo de conocer el interés y la motivación por aprender. Eso va a ser responsabilidad de la educadora. Lo marca desde el 2011 y lo rectifican en el programa actual. La confianza en la capacidad de aprender se, pro, eh, se propicia en un ambiente estimulante en el aula y escuela. Inclusive, chicas, en el programa actual viene un apartado especial en cada campo formativo cómo yo voy a ofrecer un ambiente favorable al aprendizaje referente a matemáticas, al aprendizaje referente a lenguaje y comunicación, al aprendizaje referente a las artes. En, en, en cada uno viene especificado en el programa actual. Aquí todavía en el 2011 no lo hago, maneja más general en referente a ambientes eh, favorables, ambientes de estimulación en el aula. Pero en el programa actual viene en cada campo formativo cómo yo tengo que favorecer ese ambiente de trabajo en cada uno de, de los campos. Los buenos resultados, sí, los buenos resultados de la intervención educativa requieren una planeación flexible que tome como punto de partida los aprendizajes esperados. Acuérdense que aquí ya no son competencias, son aprendizajes esperados. Y este, deben de ser flexible esta planeación que yo voy a hacer escrita, debe de ser flexible. O sea, un ejemplo, si el niño no, no está pintando bien, se, así pinta toda la hoja, todo el dibujo, se sale de, del contorno y todo, no quiere decir que yo tenga un manual de una receta como de cocina para que el niño logre eso. Yo voy a tomar en cuenta aprendizajes que tengan que ver con su psicomotricidad, que tengan que ver con su coordinación ojo-mano para ir haciendo actividades. No de, Ay, tengo que hacer este paso para lograr este otro y luego es, este. no. Yo voy a tomar de los aprendizajes esperados el que más favorezca para que el niño logre el aprendizaje de la coordinación ojo-mano, de su psicomotricidad fina para lograr este, no salirse de la línea. El objetivo, chicas, en el coloreado no es no salirse de la línea. El propósito, el objetivo de la educadora debe de ser la coordinación ojo-mano y su psicomotricidad fina al mover su manita. Ese debe de ser el objetivo. Muy bien. Y el número 10, la colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia favorece el desarrollo de las niñas y niños. Aquí, chicas, en el 2011 ya se empieza a involucrar un poco más a la familia. En el mm, programa actual es determinante. Ahí viene también un apartado que vamos a, a conocer, que viene cómo debe de ser la intervención de la familia en cada campo formativo, chicas. Entonces, viene más énfasis, viene más explicado. Aquí viene todavía más de manera general, así como que, ay, pues sí, papás, participen. Suave. Y aún, sin embargo, aunque el programa no lo marca, y a inicio de ciclo escolar, chicas, hacemos una reunión con los papás y les explicamos el programa y, y la manera de trabajar en preescolar y todo. Hay papás, ahorita mismo, chicas, a distancia, se ha visto mucho el desinterés de los papás de hacer el trabajo con los niños. Hay muchas razones por las que no lo han hecho y no mandan la evidencia del trabajo con los niños, pero sí se ha visto que papás, inclusive eh, lunes o martes de la semana pasada, uno de mis alumnos eh, de este año que tengo que nunca mandó ninguna evidencia, todavía platiqué yo con la señora por teléfono y me dice, no, maestra, es que la verdad, no pude, no he podido, o sea. Traigo otros problemas y no he podido. Sí se les entiende, pero también hay a papás que no logran entender. Este punto es determinante para que el niño se desarrolle. Se ve completamente diferente cuando un niño lo apoyan, lo estimulan, lo este, favorecen en su desarrollo, en su casa, que el que no, y nada más con lo de la escuela. Entonces, si en el programa 2011 empiezan a darle más auge a la intervención de la familia en, en favorecer los aprendizajes de los niños. Bueno, y aquí en el 2011, chicas, viene en el programa ya especificados los campos formativos. Aquí es este... Aquí se me fue. Este campo formativo es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social y expresión y apreciación artística. Este cuadrito, les digo que yo tomé esto de un resumen que me pareció muy favorable, así muy sintetizado, pero quiero mostrarles, les voy a compartir esta... Um, pantalla para que ustedes lo vean más real en los programas, chicas, en los libros de los programas. Maestra, Mire, dígame, dígame. Me acaba de marcar a Alex y mi hijo que se tuvo que salir de la clase porque le cortaron el internet. Entonces, oh. que ya cuando suban la clase grabada a la plataforma, pues ya la ve para ponerse al corriente. Sí, gracias, gracias, sí, sí, sí está bien. No, Miren, les voy a mostrar. El dos mil cuatro, no, este no es. Fíjense que no, no me sale aquí. Aquí lo tengo, pero el dos mil cuatro no me sale. Bueno, les voy a mostrar, chicas. Me dicen si se ve. ¿eh? Este sí, es el... sí, ok, este es el programa 2011. Tiene ahí por ahí el 2004 también, pero no, no lo localizo. Mire, este sí ya es, así como ustedes lo descargaron, yo descargué este, es el 2011. Está bien, chicas, que veamos nomás este para que ustedes tengan esta referencia. Me voy a ir rapidito, rapidito para que ustedes vean un cuadro. Es todo lo que ahorita analizamos resumido. Miren, ahí vienen los estándares, todo, 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 pero ya más con detalle. Miren, ahí está. Ese cuadrito es lo que nos manejaba el, el programa 2011 de acuerdo a los campos formativos. Son seis campos formativos que también los manejaba el programa 2004. Pero aquí ya los empezaban a dividir. Los aspectos en el que se organiza el lenguaje y comunicación son lenguaje oral y lenguaje escrito. El pensamiento matemático se divide en los aspectos de número, forma, espacio y medida. Eh, exploración y conocimiento del mundo, mundo natural y cultura y vida social. Entonces, así no lo planteaba el programa 2011. Ay, qué bonito el programa 2011. Es que cuando cambiamos del programa 2004 al 2011, nos empezó a gustar mucho a las de preescolar, chicas, porque las competencias venían muy limitadas, los enunciados para la planeación venían muy limitadas, era lo que les quería. Ah, miren, a ver si me deja aquí, ¿eh? Ándele, sí. Sí lo ven, ¿verdad? Chicas, ¿sí ¿están así? Sí. Ok, este es el del 2011, este era el, el libro del 2011. Así, ese es el índice que les pasé ahorita. Miren. Del 2011, ahí reflexionamos en el índice, pero les quiero mostrar un cuadrito de los campos formativos como era en el 2011. Miren, aquí ya empezaban a mencionar la obligatoriedad de la educación preescolar. Y sí, les digo, lamentablemente, sí es obligatorio, pero no hay referentes de que se haga obligatorio, la verdad. Al menos tercero sí, pero primero y segundo todavía están muy, muy en el aire, chicas, actualmente. Miren, ahí están los propósitos fundamentales. Y vámonos, ahí me pasé no esta es la diversidad aquí da, los principios intervención educativa cómo vamos a hacer el trabajo en el aula? este es del 2 miren aquí está ahí está el cuadrito de los campos formativos miren. Aquí, por ejemplo, en el 2004, el principal campo formativo que se le daba más relevancia era el desarrollo personal y social. Si se fijaron, en el 2011 cambia y el primero, el lenguaje y comunicación. Ahí lo van a tener ustedes el material, ahorita se los envío, chicas, para que lo estén hojeando así. No les estoy pidiendo para el cuadro comparativo que lo lean todo lo del programa, no. Que saquen así puntos relevantes de diferencias y semejanzas. Aquí, chicas, el desarrollo personal y social, en lugar de decir, en el 2011 decía aspectos, a ver, déjenme, veo aquí lo dejé, aspectos en que se organiza. Acá en el 2004 era aspecto, ah, también aspectos en, que, en, en el que se organiza. La diferencia es que tenía el desarrollo personal y social como primer eh, lugar y en el 2011 ya pusieron lenguaje y comunicación. Ahora, eh, en el actual, sigue estando lenguaje y comunicación como primer lugar, el, el, no que sea primero, eh, sino que se le da más eh, em, eh, énfasis, importancia a esa clasificación, digamos. El niño, eh, o sea, desarrollo de lenguaje y comunicación debe ser primordial. Aquí yo creo que más bien se dieron cuenta de que para estar bien socialmente y personalmente los niños, pues tenían que comunicarse, porque un niño que tiene dificultades en el lenguaje, chicas, muy difícilmente expresa su estado de ánimo, no desarrolla sus relaciones interpersonales. Entonces, muy probablemente por ese motivo cambiaron eh, al 2011 dar relevancia al lenguaje y comunicación. Cuando volvamos presencialmente, chicas, ya no lo están pidiendo, ¿eh? en los consejos técnicos que hemos tenido, va a ser desarrollo personal y social. O sea, tenemos que trabajar mucho, mucho al regresar presencialmente el desarrollo personal y social de los niños, que ahora en el programa de aprendizajes clave se llama desarrollo socioemocional. Y. También nos están pidiendo que trabajemos mucho este desarrollo físico y salud en cuanto a medidas de higiene y de salud de alimentación. Ese sería el segundo, fíjense. ¿Por qué? Porque lenguaje y comunicación no quiere decir que ya no se vaya a desarrollar o que ya hay más después. No, va a ser a la par, chicas. Pero el niño que tiene dificultades en el lenguaje o para comunicarse por algo. Físico o por algo de pronunciación, no pronuncia bien las palabras o lo que sea, de todas maneras tiene que estar bien socioemocionalmente y tiene que aplicar medidas de higiene al volver. Pero nosotras, maestras, no vamos a dejar a un lado la, el lenguaje y la comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y conocimiento del mundo, porque así no lo marca el programa. Pero bueno, estos cuadritos, chicas. Pueden sacar ustedes muchos referentes de semejanzas y diferencias para su cuadro. ¿eh? Ahí vienen en el material que les voy a enviar ahorita. Bueno, este es un cuadro, miren, aquí. Aquí empieza. Identidad personal y, bueno, les voy a pasar el de lenguaje y comunicación. Porque en el 2011 es el que, en el que inicia. Miren, ahí empieza la explicación de lenguaje y comunicación. Toda la explicación que se daba en el programa 2004 y este es el cuadrito. Miren, lenguaje y comunicación, aspectos en los que se organiza el campo formativo y aquí están las competencias que les decía. O sea, yo en mi planeación tenía que poner, ah, pues ahora voy a trabajar lenguaje y comunicación con los niños eh, referente al lenguaje oral. Y luego de estas competencias voy a elegir una para que los niños desarrollen esa competencia. Utiliza el lenguaje para regular su conducta en, diferente, en distintos tipos de interacción con los demás. Entonces yo tenía que diseñar actividades para que el niño hiciera o, o alcanzara esta competencia. Y en el 2011... Así es el cuadrito que nos presentaban en el programa del 2011. Miren. Ahí está. Lenguaje y comunicación. Siguen siendo aquí competencias, chicas. Nos habla de los aprendizajes esperados. Estos son los aprendizajes esperados. Si se fijan, ah, igual, voy a trabajar, yo ponía en mi planeación, voy a trabajar lenguaje y comunicación. Voy a elegir una de las competencias eh, que dice, utilice el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción con los demás. Es igual, pero miren, si nos vamos al cuadrito del 2004, aquí vienen una, dos, tres, cuatro, cinco competencias que comprendían el lenguaje oral. Y en el 2011 me las cambiaron a una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Una la pusieron, de, de dos hicieron una y ya pusieron así el, el texto, ¿sí? Para la competencia. Porque se referían ya más a los aprendizajes esperados. Mire, ahí les va. Yo ya elegí. Ahí no, ya lo voy a hacer con la flechita, perdón. Yo ya elegí la competencia en el 2011 de Utiliza el lenguaje para regular la conducta en distintos tipos de interacción con los demás. Bueno, el 2011 me especificaba qué aprendizajes iba a desarrollar el niño con esa competencia. Miren, competencia favorecer, utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos eh, tipos de interacción con los demás. Yo tenía que aparte elegir uno de estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco aprendizajes para diseñar mis actividades. Por ejemplo, dentro de esta competencia, yo voy a elegir solicita la palabra y respeta los turnos de hablar de los demás. Para eso, yo, iba, yo tenía que planear, diseñar, no sé, tres actividades al día en un día, perdón. Para que ellos aplicaran el solicitar la palabra y respetar los turnos al hablar. Podía ser por medio de, de preguntas de un cuento, podía ser por medio de una plática de qué hicieron el fin de semana, podía ser por medio de un juego, a ver quién quiere participar en el juego, y especificarles mucho que tenían que levantar la mano y esperar respetar el turno, porque no nos podíamos adelantar, todos iban a participar, así. O sea, en el 2011, chicas, tenía que elegir la competencia y aparte un aprendizaje esperado. Cosa que en el 2004, no, en el 2004 nomás era la competencia y ya. Yo diseñaba las actividades que iba a hacer para eh, desarrollar esta competencia. Y en el 2011 ya me incluyeron los aprendizajes esperados. ¿Sí? Y en el actual, chicas, ¿no? En el actual, quitan las competencias, se elige directamente un aprendizaje esperado y ya. ¿Sí? Estos eh, cuadritos, estas tablitas, yo les digo tablitas, chicas, de cada campo formativo es lo que vamos a analizar del programa actual en la última clase. ¿Sí? Bueno. Déjenme, cierro aquí. Eso era lo que les quería mostrar. Ay, no sé qué... No, no quiero cerrar. No sé qué me está preguntando en inglés, pero bueno. Eh, ya dejé de compartir, chicas, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿O ustedes están viendo todavía la imagen? No, no me está, ya no se ve nada. Ok. Ay, no sé qué ponerle aquí. No tengo a mi hija a la mano. Bueno, ahorita le picamos ahí. Esto es, chicas, referente a los antecedentes de los dos programas que tenemos del programa actual. Me voy a ir tan, cinco segunditos, chicas, porque no tengo, tengo en otro cuarto eh, mi programa actual. Eh, las que lo descargaron, chicas, si pueden, si lo descargaron, o sea, si tienen dos, una computadora y el celular, y si lo descargaron en uno de los dos, a ver si lo pueden abrir ahí lo que descargaron, las que puedan, ¿eh? No es obligatorio. Me voy a ir por mi programa dos segunditos, ¿eh? Listo, chica, ya regresé. Mire, este es, este es el que a mí me llegó por parte de la CEP hace pues desde el 2017 más o menos. Siempre estos cambios de los programas, chicas, pues sí, también lamentablemente no lo envían así. Este tiene fecha en su portada, en su anteportada. 2017, fíjense, tiene la edición 2017, entonces, no, este sí nos llegó en el 2017, chicas. Entonces, ahí donde les puse yo en el programa de la materia, ahí sí si le tengo que cambiar, es del 2017. Mire, yo les decía, y ustedes las que ya lo descargaron, este, lo han de ver, ¿verdad? Está súper extenso. Los otros dos programas, chicas, el 2004 y el 2011, también los tengo, pero esos están en el Kinder. Y pues no, allá están guardaditos, ya están en una caja guardados. Este es el más extenso que nos ha llegado del libro, porque aquí ya la SEP tomó la decisión de hacer educación básica, pues como el modelo, ¿verdad? Así literal, el modelo de Estados Unidos. Si alguna de ustedes conoce el modelo de Estados Unidos, este, pues es la educación, o sea, no se gradúan hasta eh, secundaria. Van haciendo ceremonias, ¿verdad? De que si terminó el kindergarten o algo así. Bueno, aquí debería de ser lo mismo desde el 2017. Y aquí está incluido los aprendizajes esperados de primaria y de secundaria también. Y aparte, aquí en este programa nuevo de, bueno, ni tan nuevo, este, okay. en el actual, incluyeron la educación inicial. La educación inicial, chicas. La maestra Ada me ha hecho mucho énfasis que yo les haga mucha referencia a la educación inicial dentro del programa. Y sí, muy, muy, este, tiene mucha razón la maestra Ada porque ustedes con su preparación y su experiencia que van adquiriendo en puericultura eh, y están trabajando, las que están trabajando en este momento van a trabajar en una estancia infantil. Ustedes pueden eh, estar encargadas del grupo de, de, de educación inicial dentro de una estancia infantil, y esto abarca el primer grado de preescolar, que es de tres a cuatro años. Entonces, aquí viene incluido también un apartado sobre educación inicial, donde vienen sus propios aprendizajes esperados, muy parecidos a los que manejamos en preescolar, pero sí viene un apartado especial para para educación es, eh, inicial y viene también, les digo, los aprendizajes de primaria y secundaria, por eso viene tan extenso, porque se supone que las graduación, la graduación-graduación que en un futuro deben de tener los niños en un futuro, porque ahorita todavía no se aplica bien aquí en México, debe de ser hasta secundaria. Ahorita la educación básica de, de México de es así preescolar, primaria y secundaria. Por eso, chicas, también el certificado. Nosotros en preescolar ya tenemos desde el 2017 que no se emiten certificados de preescolar. Se emite una constancia de que el niño terminó su educación preescolar, pero por parte del jardín. Se emite una ficha en la que los niños que van a primer grado se pueden ir a inscribir a... a, a los niños que entran a primer grado de primaria llevan su ficha que nos emite la SEP, pero como certificado como antes que hasta fotito llevaban y todo ya no. A lo mejor ustedes todavía cuando estuvieron en el kinder les tocó ese certificado con fotito, pero ahorita ya no, ya debe de ser el certificado hasta hasta secundaria, ya oficial de la SEP y todo. Lamentablemente eh, no se ha dado efectivamente esa coordinación. Ya hay más coordinación del perfil de egreso al inicio de primaria o el perfil de egreso de primaria al inicio de secundaria, pero no efectivamente completamente así ya. Nosotros lo que estamos comentando, al menos yo en lo personal pienso, este programa ya duró cinco años, casi cinco años. Y de los cinco, pues ya llevamos uno y medio eh, a distancia. Y la verdad, hay mucho del contenido de este programa, chicas. Esa es mi opinión personal, ¿eh? que lo van a ir viendo ustedes en el análisis del mismo, porque ya a partir de la semana que entra el trabajo lo vamos a basar a este, a este programa. Eh, hay muchas cosas que no nos van a ser funcionales de manera presencial por la nueva normalidad. No va a ser eficiente, chicas, porque hay muchas cosas que se manejan de trabajo grupal, de trabajo en equipo, de trabajo entre pares, de muchas actividades donde tienen que intervenir los papás y la nueva normalidad no no lo va a permitir porque simplemente no vamos a poder hacer reuniones con los papás, toda comunicación y todo aviso, lo que sea, va a tener que ser de manera por medio del teléfono, porque ni siquiera como antes de que llegaban por el niño y nos querían hacer una pregunta y hay que darse a platicar o nosotros hacerles un informe de algo específico de, lo, de, de, de su hijo, ese momento no lo vamos a poder tener quién sabe hasta cuándo, aunque estemos de manera presencial con los niños. Entonces, eh, mucho de, de lo que se especifica en este programa a favorecer en los campos formativos no se va a poder llevar a cabo, porque simplemente todos los niños no van a ir juntos el mismo día. Entonces, los aprendizajes se van a ir viendo, manifestando mucho más diferente de cada niño. El atenderlos nosotros viene mucho aquí, pues trabajo pues presencial, ¿verdad? Que trabajo en equipo. Y los niños, los papás que decidan de que los niños siguen a distancia, no van a poder tener esa parte de aprendizaje entre pares. Entonces, si este programa, chicas, lo que nosotros también hemos estado comentando las compañeras del Kinder, es que vamos a tenerle que dar, dar adecuaciones a los aprendizajes porque no van a ser viables para aplicarlos en el aula de manera presencial cuando regresemos a la nueva normalidad miren aquí les voy a mostrar así rapidito que lo vamos a ver ya en la clase que les digo esta es una página nomás que no y se me hace que si sí lo descargué déjenme veo no ya, ya lo cerré bueno Ustedes ahí lo tienen descargado, si no lo, lo ven después, lo pueden ir oje, ojeando. ¿Cómo se puede decir ojeando en la computadora? Pues viendo, ¿verdad? nomás. porque esto es ojear. Pero en la computadora ahí lo pueden ir viendo. Oh, oh. Ir pasando la página. Ir pasando la página. Bueno, este es un cuadro completo, chicas, de todos los aprendizajes de primaria, de preescolar, primaria y secundaria. Este es el de. Mm, déjenme les digo de artes por ejemplo, este es el de artes entonces nosotros pues lo tenemos como referencia porque yo necesito saber en artes qué es lo que va a desarrollar el niño en primero o segundo grado de primaria en la secundaria, pues yo maestra de preescolar no me fijo mucho, pero sé que si él en preescolar tiene las bases bien de lo que tiene que llevar para los aprendizajes de primero, segundo de primaria, lo va a poder lograr para secundaria. ¿Sí? Pero esta tablita no es en la que yo me baso para mi trabajo en el en el aula con los niños es eh, referente a artes. Aquí tengo mi tablita especial donde dice eh, aprendizajes esperados para preescolar referente a artes. Y este es mi cuadrito de los aprendizajes esperados. Aquí estas eh, letritas chiquitas que pues, no, no se alcanzan a ver aquí son los aprendizajes esperados. Ya no me voy a basar en competencias, en escoger una competencia y luego un aprendizaje que era como en el 2011. Aquí ya voy a elegir un solo aprendizaje esperado y ahí de ahí voy a diseñar mis actividades para trabajar este eh, aprendizaje esperado de artes y lo que les decía que vamos a ir analizando ya después lo que eran estándares curriculares este programa los maneja como organizadores curriculares sí entonces, en cada campo formativo, este programa también tiene sus tablitas de los aprendizajes esperados. ¿Sí? Aquí viene también. Si ustedes, ahí la que pueda tenerlo, a, a ver, alguien sí lo tiene eh, descargado y lo abrieron, chicas, ahorita. Les voy a cantar la canción. Que levante la mano. ¿Sí lo tienen? Sí. Ok. Mire, si se van a las primeras páginas, chicas, en el índice, donde dice contenido, es el índice. Ahorita en el, do, en el programa del 2004 y en el 2011, veíamos, por ejemplo, dice aquí en educación básica, porque todo lo primero en introducción y, y los fines de la educación del siglo XXI, pues eso es mera, meramente histórico, ¿eh? No es así algo eh, relevante, es histórico de la educación en general en México, porque acuérdense que este programa ya está hecho, por eso se llama aprendizaje es clave para una educación integral, porque es para toda la educación básica. Pero acá donde dice educación básica, viene, por ejemplo, niveles de, de educación. Ahí es donde les digo que viene un apartado de educación inicial, y luego viene educación preescolar educación primaria educación secundaria eso ya viene diferente ¿eh? como ti para su cuadro eh, cuando lo hagan de diferencias este, del 2004 del 2011 ahora el actual de aprendizaje es clave este viene diferente verdad que ahora abarca a primaria y secundaria y luego viene el currículo de la educación básica, viene inclusive un apartado, si se fijan ahí en esa parte, consultas públicas del 2014 y 2016 como antecedentes. Muy bien. Y luego, mmm, el perfil de egreso, chicas, que maneja aquí es de la secundaria, ¿eh? Me quiero ir, aquí explica qué son los aprendizajes clave. Qué es lo que vamos a ver la clase próxima, el próximo sábado y mm, 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 mm. es que les quiero dar tip, pero no, ya no vienen aquí en el, en el índice, chicas, de qué se parece, no, es que ya este 2000 de este de aprendizaje es clave, chicas, si sí vienen muchas cosas diferentes, Mm, mire, yo les estoy pidiendo el cuadro eh, de diferencias y semejanzas de los tres, pero como son antecedentes del programa de aprendizajes clave, chicas, fíjense bien, eh, porque esto lo estoy cambiando en este momento. Van a incluir el programa 2004 y el programa 2011. El, dos, el programa este actual no lo van a poner en su cuadro comparativo porque es lo que vamos a estar analizando a partir de la semana que entra. Nada más van a incluir esos dos programas, el 2004 y el 2011. Y ahí sí, diferencias y semejanzas en todo el cuadro. ¿Sí? Pueden dividirlo, diferencias y luego en otro apartado, semejanzas, o pueden irlas incluyendo. Ay, perdone, chicas, que... Creo que se me metió una pestaña. Este, lo pueden ir incluyendo así alternado o todo junto, diferencias, semejanzas, cuadro comparativo, en general del programa 2011, 2004 al 2011. Lo Entonces, acabo de 2016, no maestra. No, no porque ahorita apenas lo vamos a conocer. Sí les he estado comentando cosas que son muy parecidas del 2011 a este de aprendizajes clave. Pero no lo hemos analizado completamente, ¿verdad? Entonces, como si sí vienen más diferencias del 2011 al 2000, al de aprendizajes clave, mejor lo vamos a dejar así. Como antecedentes, fíjense el título, ¿eh? Antecedentes del programa de aprendizajes clave, antecedentes del programa actual, y ya nada más me hacen el de 2004 y el del 2011. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Incluirá el del 2016. Acuérdense que me acabo de dar cuenta que yo me equivoqué. Es del 2017, pero se refiere a este aprendizaje es clave. Y este es el que vamos a analizar apenas para que ustedes lo conozcan, chicas, que es el actual. Afortunadamente, fíjense, déjenme, les digo como referencia. En este gobierno esperábamos, verdad, porque como eh, es completamente diferente a otros gobiernos que habían estado en, en la presidencia, pues sí pensábamos que a lo mejor quisieran cambiarle todo el programa y afortunadamente no. Y les digo yo afortunadamente porque pues ya llevamos un camino recorrido trabajando con este aprendizaje es clave y estamos eh, observando el año antepasado, chicas, en el 2018. Nos tocó hacer consejos técnicos de nuevo con primaria y secundaria. Y han sido experiencias muy enriquecedoras en base al trabajo de este programa de aprendizajes clave, porque ahora sí, primaria y secundaria trabaja con aprendizajes clave. Primaria y secundaria trabaja con campos formativos, con los seis campos formativos. Nomás van incluyendo más materias, ¿verdad? Ellos como este, ciencias. Eh, dibujo, eh, en secundaria pues física, mmm, cosas así, pero la base del trabajo en el programa que manda la CEP es los seis campos formativos y por medio de aprendizajes esperados. Entonces, eh, sí que bueno, afortunadamente no nos lo cambiaron, solamente nos incluyeron en el trabajo la um, Escuela Nueva Mexicana. No sé si ustedes han escuchado de ella. Inclusive en el año antepasado, no pasado, perdón, cuando di esta materia de, de programa de preescolar a las chicas que ahorita están en sexto, sí, me parece que en sexto o cuatrimestre, yo les hablaba de la Escuela Nueva Mexicana, pero la verdad la Escuela Nueva Mexicana fue una antes de la pandemia. Y la Escuela Nueva Mexicana va a ser otra eh, después de la pandemia, cuando regresemos, porque muchas cosas de las que nos pedían aplicar en la Nueva Escuela Mexicana, como son la conmemoración de fechas cívicas o festividades nacionales, o sea, darle mucha referencia al 16 de septiembre, al desfile del 20 de noviembre, eso no se va a poder dar en no sé cuánto tiempo, porque desfiles... Bueno, la verdad no sé si vaya a haber desfiles, porque me sorprende ahora que estamos en famoso semáforo amarillo y, y pues ya fiestas por donde quiera y, y lamentablemente son fiestas pues que se reúne mucha gente y a nosotros nos decían mucho que no hiciéramos eh, a, la, a la hora de entrada presencial eh, así reuniones con los papás ni fiestas con los niños nada de eso este y ahorita nos llega la orden la semana pasada. fíjense la indicación pues no la orden. Le llegó la indicación a la directora que sí se podía hacer una ceremonia de, de último pase de lista o de eh, cierre de ciclo escolar en el jardín en el kinder. porque si se han fijado, pues muchas escuelas optaban eh, todavía el año pasado en sus graduaciones, hacerlas como caravana nomás pasaban ahí por la escuela y casi que decían nomás adiós pues nosotros que este año también y no resulta que, que se dio la indicación que se puede hacer y pues claro que se les da la opción a los papás y todos sí 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 queremos y, y pues yo no tengo tercero en este ciclo escolar pero sí me me puede mucho porque quieran que no se reúne mucho la gente y los niños, ahora les digo yo que los niños son los vulnerables, no porque vayan a llegar a, a poder morir por la enfermedad del COVID, sino porque son portadores y no hay todavía una vacuna que los proteja. Entonces son portadores y lo pueden seguir eh, transmitiendo a personas que hayan decidido o que estén decidiendo no vacunarse o a personas que... Que son más vulnerables y aún vacunadas, pues se pueden volver a contagiar, se pueden contagiar, perdón. Entonces, la nueva escuela mexicana que implementó el gobierno de, de López Obrador, nos indicaba mucho darle referencia, énfasis a esos eventos cívicos, a que eh, hiciéramos en la escuela una dramatización o que. Eh, fueran los niños al desfile y al día siguiente hasta invitar a los papás para que nos platicaran del desfile, o sea, más más aprendizaje pues que quedara para los niños referente a esas fechas y ahora que volvamos presencialmente, si regresamos por ejemplo en agosto, en septiembre la verdad la verdad no creo que se haga desfile, pero les digo ya ahorita lo dudo porque lamentablemente con el semáforo como lo traen pues así como abrieron las fiestas, eh, los lugares de, de recreación, este, nos pueden dar la indicación de que sí, decirle sí. Entonces, pues se supone que no, verdad, porque eso hace que se aglomere más la gente y eso es lo que hay que tratar de evitar. Pero bueno, y la escuela mexicana eso era lo que nos, nos implementaba, verdad. De nuevo, aparte de todo lo que viene de este programa. Entonces, la nueva escuela mexicana, chicas, la verdad, no le veo yo el caso de que lo, lo, lo analicemos muy detenidamente con el tiempo que nos queda, porque pues es enfocado más bien a eso, a las fechas es, eh, cívicas o festividades culturales de, de, de México. Y, y pues no, ahorita mejor nos enfocamos a que ustedes lleven bien los elementos del aprendizaje actual del programa ya más o menos ustedes ahorita eh, tienen, digamos, eh, una parte del betún de lo que se va refiriendo el nuevo programa de aprendizajes clave en base a los aprendizajes esperados, a los campos formativos, a que debe de llevar este, eh, continuidad de preescolar pre a primaria, de primaria a secundaria, que se le da más auge a la educación inicial. Eh, todo eso, pues ya lo llevan un poquito, ya a partir de la semana que entra lo vamos a, a ir deshebrando, así por decirlo, más el programa, pero muy sintetizado, chicas, porque por el tiempo que nos eh, tomaría llevarlo, pues claro que no sería un mes y así en modalidad de los sábados, pues serían como unos tres meses. Para poderlo llevar así, analizarlo parte por parte. Entonces, yo elegí eh, del programa, que el, también se los voy a enviar ahorita, del programa lo más importante, lo más destacado, para que ustedes ya lleven herramientas, chicas, y que complementen este aprendizaje con futuras materias donde van a, a utilizar también el programa de preescolar. Eh, por ejemplo, hay una materia que en sexto. Van a llevar que se llama planeación didáctica y que también es en base al programa de preescolar, porque eh, se les va a enseñar cómo se planea en el preescolar. Entonces, eh, yo elegí lo más básico, lo más relevante, para que ustedes ya lleven ese conocimiento a la hora de que ya aprendan a planear. Entonces, pues hay que aprovecharlo, chicas, todo el tiempo posible. Eh, estos cuatro sábados que son intensos, eh, intensivos, y sobre todo que ustedes realicen el trabajo, no nada más por la calificación, sino para que ustedes mismas eh, sientan que sí se les quedó ese aprendizaje. Y el hablar de los antecedentes de un programa, chicas, siempre es de referencia, mm, o sea, fundamental, porque necesitamos saber de dónde viene el programa nuevo. Entonces ya ahorita les digo, yo cuando egresé de la normal, conocí a mí como yo les estoy dando esta materia, a mí me dieron la materia del programa de 1994. Yo salí y mi primer contacto con, con el trabajo con los niños fue en base al programa 1994. Así duré pues hasta el 2000. 2005 que se implementó es el programa que ahorita les compartí y, y este y ese no tiene caso chicas porque si sí es completamente diferente al 2004 al 2011 y con timar razón al de aprendizaje esclavo entonces pues es más que nada esto los antecedentes de, del programa actual chicas eh, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Saben que Si quiero escuchar comentarios? Bueno, primero, ¿tienen alguna duda? No, no, maestro. Si ¿Sí le fueron entendiendo o de plano, si sí las llevé a un laberinto que no saben por dónde. <laughs> sí, pues sí explico bien. Nada más que sí está muy extenso. Sí. Sí, sí, y la verdad, chicas, ustedes a la hora de tener ya su material que les voy a enviar, eh, está en PDF, está el programa 2004 y está el programa 2011 y está también lo que les voy a enviar del programa de la clase, eh, ya lo van a entender un poquito mejor y a la hora de hacer su cuadro comparativo, lo van a entender un poquito mejor. Lo van a ir aterrizando conforme vayamos analizando el programa de aprendizajes clave. Eh, en qué se parecen, en qué son diferentes y por qué a este le cambiaron esto y a aquel que tenía aquel y así. Esa es la relación que hay que hacerle, chicas, al programa actual. Pero sí, sí, sí es muy extenso. O sea, pues les digo un ejemplo. A mí toda un año de, de la carrera me lo dieron con puro programa de 1994. Yo he dado la materia antes de que pusieran la modalidad de juntar a, a los sabatino con lo de entre semana yo la había dado ya también en sábado y en tres semanas y pues entre semanas muchísimo más enriquecedor inclusive el programa chicas este que les presenté al principio de la materia donde vienen los trabajos que me van a enviar eh, yo lo tenía más extenso eran seis puntos lo que yo veía y en cada punto era exposiciones trabajo en cartulina o sea pues si sí hay más tiempo pero ahorita pues sí se tiene que hacer así todo comprimido y lo más entendible posible para que ustedes puedan tener esa herramienta pero oigan parece inercia de, de como se me descompuso mi cámara de la computadora me estoy viendo ay no es que les digo que estas eh, reuniones de zoom mi computadora ya estaba fallando la cámara entonces me quedaba así como Seguía hablando y me quedaba paralizada. Les decía yo a las alumnas en el otro cuatrimestre que se quedaba uno haciendo cara de. Y, y ahorita no dejo de verme porque ustedes no las veo. <laughs> y no volteo a la cámara porque se me hace así como que, ay, estoy viendo una lucecita. Pero ay, disculpen, ¿eh? no es que esté así como viendo allá ah, al olivo. Estoy viéndome a mí a la camarita, pero allá a la pantalla. Pero bueno, y me da risa, ¿eh? me quiero reír. Entonces, chicas, pues sí, sí está muy, pero voy a, vamos a tratar, chicas, tanto ustedes eh, con la mejor actitud como yo, lo mejor que se pueda, la semana que entra ya nos vamos a apoyar con más, este, lluvia de ideas, con más eh, video para que no sea tan tedioso de nada más yo hablé, hablé, hablé. Ahora, es una materia, chicas. Pues sí, la verdad muy teórica, verdad. O sea, es, es un programa que se tiene que analizar y el programa, pues es físico. O sea, el programa no no es un folleto de actividades. El programa abarca mucho más. Entonces, pues vamos a tratarlo. Yo voy a poner todo de mi parte para que sea lo más accesible. A lo mejor no lo más dinámico porque no se puede hacer mucho trabajo. De exposición de equipos de que ustedes eh, intervengan mucho chicas porque es muy poquito el tiempo pero bueno y cada sábado tiene que ser algo diferente pero este vamos a tratarlo de hacer y, y luego eso sí chicas el trabajo de ustedes de su carrera en mi trabajo que, que es una de mis pasiones eh, pues hablar y hablar y hablar es una de nuestras herramientas entonces, pues sí, sí, me van a escuchar mucho. Eh, yo les voy a tratar de compartir mucho de mis experiencias en mi trabajo eh, con los niños directamente, eh, como ahorita que lo estuve haciendo, ay, a mí me pasó esto y esto, porque pues qué mejor fuera, ¿verdad? Yo me quedé muy frustrada al dar las clases en el ICEA, porque inclusive hay alumnas que se graduaron hace poquito, les hicieron su ceremonia. Y, y son alumnas que yo tuve en esta materia cuando estaban en tercero y luego después en sexto y en noveno. Y, y este, dos chicas estoy todavía asesorándolas en sus tesis porque les falta la aplicación del instrumento para titularse, para su tesis. Y hagan de cuenta que tenían que venir a practicar, tenían que venir a aplicar actividades al, al jardín tenían que venir yo como si estuviera en el kinder este y no se pudo por la pandemia entonces qué más que padre que ustedes fueran a ver la aplicación de las actividades aplicar actividades para que ustedes se les quedara mejor el aprendizaje pero pues ahorita no no se puede todavía chicas las que están trabajando ahorita en en estancia infantil pues sí me gustaría que nos comentaran quiénes son las que me dijeron eh, Esmeralda, sí, ¿verdad? Yo, Fernanda. Fernanda, Fer, eh, platícanos, eh, ¿cómo es tu experiencia? ¿En qué área trabajas? ¿Cómo están ahorita con lo de la pandemia? Pues yo, desde que entré, estoy en lactantesa, pues de, de los 43 días a los 7 meses. ¡Ah, bebecitos! Sí, o sea, nada más creo lo duró un mes, como el, con los de 2 a 3 años, pero pues casi nada. Ajá. Entonces, pues yo casi siempre he estado con, con bebés, me ha tocado ver todo ese proceso desde que empiezan a, a seguir los objetos, a, a rodar, a gatear y todo eso. Y ahorita con lo de la pandemia, pues de por sí que en la guardería era mucho de, de estarse lavando las manos, de desinfectar y así, ahora es muchísimo más y nos exigen mucho eso de que la sana instancia, el lavado de manos siempre... Pues, más bien para el cambio de pañal y, y el aseo bucal, que es como donde tenemos más contacto con los niños. Este, no pueden estar así las alas juntas. Y también nosotras es muy difícil porque queremos así que abrazarnos o cosas así y no se puede, queremos apapachar a los niños y tampoco con los cubrebocas nos daba mucha risa porque una maestra se quitó el cubrebocas para tomar agua y el niño, así como de, de espantado, quería llorar donde cuando nos conocen prácticamente sin cubrebocas. Entonces, pues sí, no me tocó mucho antes de la pandemia, pero lo poquito que me tocó sí he visto que cambiaban demasiadas cosas, muchas, muchas, muchas. Y, y van a ser consecuencias, chicas, de otra, la verdad, la verdad, de otra manera de aprender de los niños. O sea, yo los niños que tenía antes de la pandemia, chicas, estaba en marzo de primer año. Y como nos han estado recomendando encargarnos del mismo grupo, si regresamos presencialmente, esos niños ya van a estar en tercero. No lo puedo creer, o sea, no me puedo adaptar porque yo todavía, en, así como Juan Gabriel, en mi mente, todavía yo los veo como los niños chiquitos, porque por mucho que los haya visto, no fueron muchas reuniones por Zoom, porque eh, pues hicimos un sondeo primero con los papás. Y muchos no tenían internet o muchos tienen datos, o sea, internet por datos del celular y no se pueden conectar o trabajan y se llevan el celular, en así. O sea, muchas situaciones que mejor eh, nosotros optamos por comunicarnos con los papás por medio del celular, de WhatsApp. Y sí fueron muy pocas veces las que los vi así en reuniones o que les hablaba por teléfono y los veía. Entonces yo todavía en, en mi mente... Yo todavía los hago chiquitos y ahora que regresemos, pues no, claro que, o sea, que ojalá y si regresemos, este, van a estar en tercero ya. Entonces, en un año, voy, mi trabajo, o sea, el enfoque pedagógico y mi inter intervención docente van a tener que ser intensos, chicas, así como ahorita con ustedes, porque voy a tener un año para poder Tratar de rescatar o tratar de abarcar todo lo que no se pudo lograr en casa. Porque realmente muchos niños no sé nada de todo en toda la pandemia, ¿verdad? De sus evidencias de trabajo. No que no sepa de ellos, sino de sus evidencias de trabajo. Entonces, híjole, si está difícil eh, en el caso de, de FER. Imagínense los niños chiquitos, es lo que les digo yo a mis compañeras, ¿cómo le vamos a hacer si en cuanto nos veían nos querían abrazar o entre ellos eh, agarrarse y, y juguetear y, o sea, tocarse y ya no se va a poder? Sí, hay niños que, pues a mí, que me tocaban que tenían seis meses cuando entraron, pues ya entraron caminando, otros así que ya pues, decían palabras, entraron muchos niños, eso sí vimos, que, de, que habían dejado el pañal. Y en su casa volvieron, o sea, como que todo el trabajo que nosotros hicimos se atrasó demasiado. eso es como una de las cosas que más se complicaron con, con la pandemia, el control de esfínter. Porque ya pues, los niños de maternidad se supone que ya no deben de usar pañal. Y pues en la tarde sí, casi todos tienen pañal. Este, muchos batemos para que caminen, para que gateen, porque pues, no, no se estimulan como nosotros los estimulamos aquí en la, en la guardería. Pero sí, es un show así, ver que, que estaban todos chiquititos y al principio pues era como, ah, pues ya llegó otra niña que cambiada y que empezaban a llegar otros, así que estaban bebés. Y no, hombre, como que ya está bien flaco, y ya, ya se estiró, ya camina, ya habla. No, sí, sí. sí no así es. Niños, ¿no? Y, Fer, ¿y ¿no tienen muchos niños de tres de a cuatro años? Ahorita no, tenemos nada más seis. Sí, sí. sí, este decimos nosotros, pues dónde están los niños, ¿no? Lo que pasa es que la verdad va a haber papás que a lo mejor van a decir, yo mejor me espero. Sí, en realidad hay papás que llevan cartas así como justificante, porque uh -huh. si sí quieren volver a llevar a los niños, pero les da miedo todavía. Uh -huh. Porque sí es lo que alegamos nosotros, nosotros también somos maestras, somos este, educadoras, porque estamos nosotros. Trabajando y preescolar, primaria, secundaria, no, si nosotros estamos trabajando con niños. Pero pon... eh, la decisión de abrir las guarderías, híjole, a mí me pareció, o sea, miren, eh, la manera de, de lo laboral en la pandemia, híjole, cómo ha sido también bien difícil, porque eh, pues si tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Les digo yo. Afortunadamente mi trabajo lo he podido hacer en mi casa, pero no dejo de trabajar. O sea, piensan de que los maestros que estamos trabajando en casa, ay, no, pues se la están pasando bien cachetona, son vacaciones y no. O sea, es mucho más trabajo ahora porque no sabes realmente qué estén pasando los niños. Y, y la decisión que tomaron por el aspecto laboral de los papás de abrir las guarderías híjole pues qué difícil porque por un lado eh, ustedes que trabajan ahí pues tienen que trabajar como los que salen a trabajar verdad los de las empresas y todo eso pero ustedes que están en contacto con niños que son asintomáticos que que ustedes se pueden contagiar que ustedes pueden contagiar y llevarlo a su casa híjole no es que difícil, hasta por uno mismo, nos están recomendando mucho que cuidemos, a lo mejor ustedes también en las estancias infantiles, el aspecto emocional de los niños y les decimos, y luego, ¿quién nos cuida a nosotros? Si vamos igual de asustados, si aunque estemos vacunados, los que decidimos vacunarnos, o sea, vamos también a la incertidumbre, tipo los doctores que, ay, no, gracias por eso que están haciendo de trabajo. Pero vamos a lo mismo, o sea, es un campo de 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 batalla así nuestro trabajo donde estás expuesto así simplemente esa es la palabra vas a estar expuesto en cada momento a menos les digo yo a mis compañeras yo me voy a comprar un traje de astronauta permítanme dos segundos chicas ya para cerrar la clase porque me están gritando muy insistentemente mi vecina y no sé si le pase algo pérenme tantito eh Perdón, perdón, chicas, una disculpa, eh. Una disculpa bien. Eh, es, no, porque me hablaba muy insistente la vecina y ya me tenía muy nerviosa. Eh, disculpame, Fere, disculpame, disculpame. Vamos a, a cerrar la clase, chicas, ahorita me gustaría seguir escuchando las intervenciones de las demás que, que trabajan ahorita, laboran en, en estancia infantil pero este pues ahorita ya cerramos la clase ya me puse de nervios que hay mucha gente allá afuera les digo que no es igual se entretiene uno con cualquier cosa este hay alguna duda chicas algún comentario no maestra todo claro no, maestra. ¿Todo bien? ya me pone de nervios hasta mi perrita que es la bebé de la casa pero ya está ahí muy insistente también este, prendan sus cámaras, chicas, para decirnos adiós. Así como andemos, greñuditas, que tienen. Me dio mucho gusto conocerla, chicas. Me da mucho gusto empezar a trabajar esta materia con ustedes. Espero que esta clase les haya servido de quedarse algún aprendizaje. Estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier día antes de que me entreguen su trabajo o de, si me quieren preguntar algo con toda confianza ahí en mi WhatsApp eh, o en el grupo, eh, la clase se va a quedar grabada y espero sus trabajos para el jueves. Sí, chicas. Muy bien. Muchas gracias, chicas. Nos vemos el próximo sábado y que tengan bonito día y bonito domingo ¿eh? y, y semana. Igualmente, maestra, gracias. Nos vemos, no, gracias a ustedes, chicas. Bye. ¿Qué me está preguntando? Hija?